Good afternoon, everybody. We are ready to start. Vamos a comenzar. Bien. Será en español y vamos a contar con el apoyo de traducción simultánea de un equipo de estudiantes de la Universidad Complutense del grado en traducción e intérpretes. Lo primero que quiero es agradecer su trabajo y pedirles, porque ellas me lo han dicho, pedirles comprensión por posibles errores o dificultades que puedan experimentar. Ellas me lo han pedido y por esto lo hago, pero yo estoy convencida de que no va a ocurrir. Es lógico, están realizando sus prácticas como estudiantes, por tanto no son profesionales, pero normalmente las cosas suelen resultar mejor no tanto en función de la competencia como en función del interés, y el interés que tienen es absoluto y la competencia estoy convencida que también. Por tanto, muchas gracias a las estudiantes, confío en que la traducción esté funcionando perfectamente. Estoy hablando un poco más para que si hay algún problema ustedes me lo puedan decir. Bien, veo que no, y voy a rogar al todas las intervenciones, incluidos los participantes y empezando por mí misma, que intentemos ser pausados en el lenguaje para que la traducción no sea más difícil de lo necesario. Bien, y la primera intervención de la tarde es la conferencia que va a desarrollar el profesor Eduardo Araque Jiménez. Es catedrático de Geografía en la Universidad de Jaén y también miembro de nuestro grupo de investigación. Realmente nosotros trabajamos en los últimos años sobre el tema de los incendios históricos mayormente. Y la interfaz es un territorio que se ha ido originando, no ha aparecido de forma súbita, se ha ido originando como consecuencia de distintos procesos. El profesor Eduardo Araque nos va a hablar sobre los incendios históricos y estadísticos en la interfaz urbano-forestal en el caso regional de Andalucía. Hemos querido que esta sesión de tarde fuera más próxima a casos reales, a la escala regional y local, y tomar el ejemplo de Andalucía para comenzar. Entonces, pues sin más dilación, tienes la palabra, Eduardo. Gracias. Sí, buenas tardes, se oye bien. Yo lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecer a la profesora Cristina Montiel la invitación para estar aquí. Y también quiero reconocer públicamente el enorme trabajo, el tesón con el que siempre trabaja, pero en este caso especialmente para organizar una reunión de esta naturaleza. Y yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y en este caso creo que todos tenemos una deuda de gratitud con el enorme trabajo que siempre desarrolla Cristina Montiel. Y por supuesto no me olvido del equipo de personas que lo acompaña, que la acompañan, mis colegas Teresa, Gonzalo, Luis, etcétera. Por ellos merece siempre la pena venir a Madrid y desde luego participar en un evento de esta naturaleza. Y en segundo lugar, lo que quiero es pedir disculpas por no hablar inglés. No sé si las traductoras, si estoy hablando muy rápido porque no estoy acostumbrado a este traslado, no sé si estoy hablando muy rápido o no, pero en cualquier caso, si hablo demasiado rápido, pues que me lo adviertan y procuraré ir más despacio. Como ha dicho la profesora Montiel, la participación en el seminario que se me encargó hacía referencia a Andalucía,
hacía referencia al conjunto de Andalucía, pero después de empezar a estudiar vi que el litoral andaluz ha evolucionado con tal dinamismo en el tema de incendios forestales en el último medio siglo y especialmente en los últimos 20 años, que por sí solo ese territorio en el que nuestro equipo de investigación lleva trabajando ya muchos años o algunos años y podemos ofrecer algunos resultados. Por lo tanto, mi intervención se centrará en ese municipio, en el municipio de Andújar, como ven en el ángulo sudoccidental, en el ángulo noroccidental de la provincia de Jaén. Es un municipio con casi 100.000 hectáreas de extensión. Por lo tanto, es un municipio representativo de lo que es Sierra Morena, de lo que son los términos municipales en Sierra Morena, que son todos ellos de una enorme extensión superficial, porque participan de dos ámbitos ecológicos diferenciados. Participan del llano del Guadalquivir, de la llanura del Guadalquivir, del valle del Guadalquivir, y participan también del espolón montañoso que constituye Sierra Morena. Eso ha sido así porque así lo decidieron los ayuntamientos en el momento en el que se dividieron las provincias en términos municipales. Ningún ayuntamiento quiso renunciar. De hecho, si ustedes ven el mapa municipal de Sierra Morena, desde la provincia de Huelva hasta el este de la provincia de Jaén, lo verán con claridad. Ninguno quiso renunciar a tener términos municipales o tener parte de su término municipal en uno y otro ámbito geográfico, en la montaña y en el valle. En nuestro trabajo, como ha señalado la profesora Montiel, trata de rastrear los incendios forestales históricos gracias sobre todo ese trabajo tiene su origen en la apuesta que hizo otra de las personas que aquí nos acompañan, que es don Ricardo Vélez, que ya hace muchos años que promovió este trabajo de investigación sobre incendios históricos, es decir, sobre incendios que habían acaecido en España antes de que dispusiéramos de la estadística sobre incendios que se pone en marcha en 1968. No sabíamos, o prácticamente casi todo lo desconocíamos, de los incendios que habían ocurrido con anterioridad a ese momento. Y desde luego no teníamos constancia. Apenas se tenía constancia en España de incendios correspondientes a siglos como el XVI, el XVII, el XVIII, aunque había muchas referencias en determinados catastros, en determinados censos, de que ya se registraban en algunas partes del país incendios y algunos de gran trascendencia. Nosotros nos pusimos a trabajar en distintas partes de España, hemos ido ampliando cada vez más la base de datos y una parte de esos datos corresponden a esta área de estudio que elegimos como estudio de caso. Y lo que se demuestra efectivamente en el caso del municipio de Andújar es que desde el siglo XVII prácticamente
hasta la primera. En el municipio se conoce como el chaparral de la ciudad. Era un chaparral en el pie de monte de Sierra Morena, que, como otros espacios agrarios contiguos a los términos municipales, utilizaba el vecindario de forma gratuita o semigratuita. Y además, sobre ese chaparral existía mucha presión por parte del hombre, porque Andújar, y ese sí que es un hecho a destacar, Andújar, a diferencia del resto de los municipios españoles o de casi todos los municipios españoles, había privatizado en el siglo XVI todos los espacios que se situaban al norte del chaparral de la ciudad. Un proceso que se conoce bastante poco, que es el de privatización de baldíos, que lleva a cabo Felipe II, pues en Andújar buena parte o casi todos los colmenares, así le llamaban los vecinos de Andújar a esos montes que había al norte del chaparral, casi todos los colmenares se privatizan, y por tanto la presión del vecindario, el único espacio que puede utilizar el vecindario de forma gratuita o semigratuita, es el chaparral, es decir, la zona de contacto entre el núcleo urbano y Sierra Morena, y por eso toda esa zona se ve recorrida por incendios forestales prácticamente desde el siglo XVII. Se empiezan a suceder incendios y se suceden con tanta frecuencia que llegan a constituir un verdadero problema para el ayuntamiento de la ciudad, porque cada incendio arrasaba recursos que eran vitales para la subsistencia del vecindario. Cada incendio arrasaba mucha biomasa que habitualmente la población utilizaba para calentarse, que la población utilizaba para cocinar. La leña del chaparro es fundamental, que la población carboneaba y que era vital también para el sustento de una industria fundamental para la vida de la localidad, que era la industria cerámica. Los hornos, la cerámica de Andújar, es muy conocida a nivel nacional e internacional, y los hornos de los alfareros de Andújar se alimentaban de esa leña que existía en el chaparral de la ciudad y que cada vez que acaecía un incendio, pues desaparecía. De manera que el ayuntamiento estaba muy preocupado, sistemáticamente estaba pregonando el peligro que corría de desaparecer ese chaparral si no se ponía remedio. Las ordenanzas de la ciudad, que son otro elemento clave, nuestro grupo está trabajando en este momento en ello, son otro elemento clave, las ordenanzas municipales, para entender cuál es la percepción y cómo preocupan los incendios forestales a los municipios y a los ciudadanos en definitiva. Las ordenanzas municipales de Andújar
sistemáticamente advertían a la población de ese peligro, de ese riesgo. Porque si se desaparecía la biomasa, desaparecían muchas posibilidades económicas, incluidas las de los artesanos, incluidas las de los fabricantes de cerámica. Y era realmente preocupante. Este modelo de utilización del chaparral es un modelo que se repite sistemáticamente en otros muchos municipios andaluces, donde los vecinos tienen espacios de uso común, es decir, gratuito completamente, o de uso semigratuito. Es decir, se pueden aprovechar los esquilmos por muy poco dinero, es decir, que pueden aprovecharlo también los jornaleros o los campesinos o los pequeños campesinos, que son con diferencia los más menesterosos en cada localidad. Y también se repite, evidentemente, con una sistemática muy clara en todos los municipios que participan de esos dos ámbitos geográficos, de la llanura y de la montaña. No solo en Sierra Morena, en este caso, ese modelo también se extiende a otros ámbitos geográficos andaluces, como la cordillera bética, e incluso se reproduce en otras muchas partes de España. Esta mañana el profesor Galeano hablaba de los ruedos. Bueno, pues esto era una forma de ruedo, pero con la ventaja ecológica de que de aquí se podían obtener una mayor diversidad de producciones, aparte de alimentar a la ganadería o sembrar algunos cereales en tierras del común. ¿A qué aparecen asociados los incendios en el chaparral de la ciudad? Pues aparecen asociados, como os digo, básicamente al carboneo. Entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX, el carboneo, las negligencias asociadas al carboneo, son frecuente origen de incendios forestales. Se está carboneando durante todo el año. A veces se carbonea con un gran descuido. El carboneo per se no es una actividad nefasta, ni es una actividad que propicie incendios si se tiene cuidado de controlar la carbonera. El problema es cuando todo el año se está carboneando, cuando la demanda de carbón vegetal es tan fuerte que participan en la producción manos inexpertas, ahí sí que aumenta el riesgo de incendio. Pues esto debió suceder con mucha frecuencia entre esos dos momentos, entre principios del 17 y la primera mitad del 19. Repito, momentos donde hay mucha presión demográfica sobre ese segmento de contacto entre el espacio forestal y el espacio urbano, porque los vecinos no tienen otro lugar al que recurrir en toda Sierra Morena, a pesar de tener un término con 90.000 hectáreas. Todo el término está privatizado y la presión del vecindario se centra ahí. Y después hay otras causas, o hay otra causa fundamental que se cita en la documentación que se ha conservado en los archivos, que está asociada a la extracción fraudulenta de esquilmo. Es decir, se pueden extraer leña que se han quemado a muy bajo precio. Y por lo tanto,
hay un cierto interés en parte del vecindario en que los montes ardan para beneficiarse a posteriori de los restos de los incendios. Esto se repite con mucha frecuencia incluso en siglos posteriores. En todo caso, como dice esta crónica de principios del siglo XVII, no hay que achacar a los incendios únicamente, o no son los incendios los únicos responsables del proceso de deforestación. Este es otro mito que conviene erradicar. Normalmente se piensa que en el monte mediterráneo todo el proceso de transformación paisajística ha estado asociado al fuego, cuando las talas abusivas han ocasionado también mucho destrozo y las roturaciones arbitrarias. La transformación del monte mediterráneo en espacio cultivado ha sido realmente terrorífica. Yo invito a que recorráis la provincia de Jaén y veáis hasta dónde escala el olivar. Y algunos olivares están ahí desde hace muchos siglos. Entonces, ese es un elemento que reconoce muy bien la documentación que hemos encontrado en el archivo de Andújar, cuando en algunos textos dicen las talas y cortas abusivas, además de los fuegos, están acabando con este lugar. Se refiere al chaparral. Pero hay una conciencia muy clara, muy nítida, de que esos tres fenómenos van a llevar a la ruina ecológica, van a llevar al derrumbe paisajístico, al chaparral de la ciudad. Otra de 1650, muy curiosa, donde habla que efectivamente los montes arden con facilidad y en grandes extensiones. Grandes extensiones en el contexto del siglo XVII no son incendios de 30.000 hectáreas, evidentemente. Gran extensión en el siglo XVII ya se pueden considerar 1.000 hectáreas, sería un incendio catastrófico. Grandes extensiones aquí, estamos hablando de 200, de 300 hectáreas que son ingobernables. Y luego, como os digo, hay ordenanzas que tratan de castigar con dureza a quienes les prenden fuego a los montes. Y en el caso de Andújar, muy sistemático la petición de castigo que se hace para quien se descubre que es el causante de los incendios. A veces la legislación de estos años, o la normativa de estos años, las ordenanzas sobre todo, son bastante más duras que la legislación posterior, ¿eh? Es bastante más dura, o son bastante más duras las ordenanzas que la legislación que después empieza a aparecer de forma profusa durante el siglo XIX, pero también es lógico. Aquí la vida dependía estrictamente de cualquier alteración ambiental que provocara un incendio, incidía directamente en la vida de los vecinos. No hablemos ya de lo que he dicho antes, de la incidencia directa que tiene. La falta de combustible, la falta de biocombustible. Hablemos de los procesos erosivos. Los procesos erosivos pueden arrasar perfectamente en una climatología tan variable como la mediterránea. Los procesos erosivos pueden llevarse por delante los campos de cultivo
y se faltan los campos de cultivo, en el siglo XVI no se puede ir al supermercado de la esquina. El campesino vive estrictamente de lo que produce y a ellos la erosión sí que les preocupa. A ellos la erosión no es un dato que aparece en las estadísticas de la FAO o de... Para ellos la erosión se traduce en algo tan terrible como tener o no tener alimento. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy crítica. Esto es lo que hemos visto que sucede en esta primera fase donde la interfaz urbano-forestal se sitúa en el contacto de una ciudad, de una entidad, de una gran entidad de población, como ha sido y es la ciudad de Andújar. Un modelo muy semejante al de Andújar, sería el de la ciudad de Córdoba, que está apenas 70 kilómetros al oeste, e incluso otras ciudades ribereñas del valle y con término municipal en la sierra. Las consecuencias. Me quedan 10 minutos. Sí, no, no te hago caso, no te preocupes. Voy más rápido. Las consecuencias paisajísticas, como veis, son tremendas. Las huellas se ven todavía. Esta es la ciudad en el valle y esta profunda herida que hay aquí, este espacio completamente desarbolado. La foto no es muy buena, pero bueno, para lo que me interesaba, así que este es el chaparral de la ciudad. Y este es ya el retamal que, bueno, afortunadamente el chaparral vuelve a recuperarse. Tardará muchos años en recuperarse, pero este es el paisaje después del incendio, el paisaje histórico que se ha generado en el retamal. En el siglo XIX hay una transición, una transición territorial en el sistema de incendios. Los incendios se desplazan hacia el norte del término municipal. Esta es la frontera de Andújar con Castilla-La Mancha. Y esa transición la veis perfectamente. Este es uno de los grandes incendios que hemos detectado a finales del siglo XIX. Un incendio terrorífico, uno de los. Cuando encontremos más datos, tenemos muchos datos de este incendio, pero nos hacen falta algunos más porque las noticias que tenemos son de que arden 18 de esas. 18 de esas el mismo día. De confirmarse que las 18 de esas ardieron en su totalidad, estaríamos ante uno de los probablemente los incendios mayores en la península ibérica en ese momento, porque son de esas considerables. Bueno, lo que he querido representar en este mapa es sencillamente cómo los incendios se van desplazando hacia el norte del término, cómo los incendios se van desplazando hacia los confines de Sierra Morena. En una transición que llegado el final del siglo XIX y principios del XX, pues va a provocar una concentración de grandes y de pequeños incendios en toda esa franja. ¿Y por qué se produce ese desplazamiento hacia el norte? Porque ese desplazamiento está motivado directamente con el uso ganadero, con el hecho de que toda Sierra Morena o toda esa parte de Sierra Morena más inhóspita se convierte en un pastadero de extremo. Un pastadero al que llegan los ganados transhumantes cada vez en más abundancia, porque a las cabañas transhumantes tradicionales, se le unen las cabañas transhumantes provinciales. La ganadería reverdece mucho en toda la provincia de Jaén, en toda la montaña bética especialmente. También reverdece mucho en los tradicionales zonas de pastoreo que acuden transhumando a Sierra Morena, como son especialmente los Montes Universales,
Y al recuperarse mucho la cabaña ganadera, la trashumancia, el número de cabezas que vienen a pastar cada vez es menor, y los ganaderos, para regenerar los pastizales, provocan o ocasionan fuegos que a veces son de una gran envergadura. Y otro elemento que hay que tener en cuenta para explicar este desplazamiento septentrional de los incendios forestales está asociado con el esplendor minero, que también en esos años finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX, el esplendor minero que sufre toda Sierra Morena. La minería, como todos sabéis, es una gran consumidora también de leña y de madera, y a veces hay empresas mineras que están, también lo hemos visto en los archivos, que están o que se supone que están detrás de algunos incendios, de algunos grandes incendios, para aprovecharse después de los restos maderables. De los restos maderables, de los restos maderables para construir apeas para las minas, y de restos maderables para las fundiciones del mineral. El mineral que se saca de Sierra Morena es un mineral, especialmente el que se saca en la provincia de Jaén y en las proximidades del término de Andújar, es un mineral que hay que calentar, la galena hay que calentarla para transformarla en plomo. Pues eso necesita mucha mano de obra, mucha leña, mucho carbón vegetal, y el aprovechamiento fraudulento de esos productos parece que, o algunas crónicas lo dicen, que hace que las empresas mineras estén detrás de esos incendios. Bueno, este es el incendio que en pocos días han ocurrido 18 incendios en la parte de Sierra Morena. Se refiere a Andújar. Las pérdidas son enormes, no ha sido descubierto ninguno de los autores. Un incendio de 1901. Se han quemado unas 1.500 hectáreas de terreno poblado de monte bajo, pasto de encina y 200 olivas. Las pérdidas se calculan en 20.000 pesetas. Se desconocen las causas del siniestro. No ha habido que lamentar desgracias personales. Son, en algunos casos, noticias de la prensa, en otros casos, noticias de los archivos, las que ahora demuestran que sigue existiendo una preocupación por los incendios. Bueno, no, simplemente son fotos para que veáis todavía la persistencia actual de la ganadería trashumante, la persistencia histórica a través de estos enormes corrales, o la presencia histórica de la minería en zonas completamente deforestadas. Es una parte de la zona que estudiamos también. No, esto está todavía en la cuenca del Jándula, pero bueno, estas son las minas del Centenillo, las famosas minas del Centenillo, y como veis, paisajes totalmente desarbolados. Ahora se está recuperando algo el Monte Bajo, pero. Y lo que sucede en la segunda mitad del siglo XIX es que de nuevo vuelven a proliferar los incendios en la interfaz urbano-forestal, pero en este caso en otra interfaz muy diferente de la que aquí ya se ha hablado largo y tendido. Es la interfaz que genera la nueva urbanización del medio rural, la nueva urbanización que surge en paralelo y paradójicamente a la crisis de la sociedad rural tradicional, a la misma crisis de la que se ha hablado en Grecia. Es una crisis que se produce también en España, pero en España se da el fenómeno curioso que el medio rural empieza a poblarse de residencias secundarias, de segunda residencia, que incrementan mucho las zonas de contacto urbano forestales. Y en el caso de Andújar es un ejemplo paradójico de la proliferación de ese tipo de urbanizaciones. Es verdad que en Andújar, por Andújar pasa la isoterma de las temperaturas máximas extremas de Andalucía. Es decir, hay temperaturas de 40, 45 grados perfectamente en el Valle del Guadalquivir en verano, y parte de la población se tiene que trasladar a la sierra para poder soportar esas temperaturas. Por tanto, todo lo que es la zona al norte del Chaparral se ha ido privatizando en pequeñas parcelas en los últimos años, y han surgido miles
de viviendas que han hecho que se incremente esa interfaz. A eso hay que añadir también la masiva repoblación pinariega que tiene lugar en los años 50 y 60, básicamente, para proteger las cuencas de alimentación de los embalses. De manera que a partir de los años 60 se produce tal proliferación de incendios forestales que Andújar y Baños de la Encina, ahora lo podrá atestiguar don Ricardo Vélez, se convierten en los dos municipios en dos de los municipios de mayor preocupación para la Administración Forestal Española, porque son municipios donde sistemáticamente, un verano tras otro, por una razón o por otra, pero muchas veces por ese contacto de la población de los neorurales con el monte, salta la chispa y se producen grandes incendios. Entre 1966 y 2009, de los 42 grandes incendios, de los incendios de más de 500 hectáreas localizados en la provincia de Jaén, 26 se produjeron en Andújar o en Baños de la Encina, que es el municipio contiguo que también nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, en el año 72, la estadística del Ministerio ya decía lo que veis aquí: los siniestros de mayor volumen en este periodo se produjeron en Andújar. Y como veis, las llamas alcanzan un chalet, quiere decir que ese chalet estaba, hemos visto muchas fotos ya esta mañana, ese chalet estaba justo en el interior de una zona forestal y no se había tomado ninguna medida para protegerlo. Aquí tenéis claramente cuál es todo este desarrollo que veis aquí, es el desarrollo de la urbanización difusa en el medio rural, en menor medida compacta. La urbanización aparece siempre en forma de hábitats aislados y siguiendo los dos grandes caminos ganaderos que parten de Andújar y que llegan hasta el campo de Alcudia o que llegan hasta el campo de Montiel. Hasta el Valle de Alcudia o el campo de Montiel, que son estas dos ca esta cañada ganadera, que es la cañada de la Plata, y esta otra vereda. Hay también en esa época incendios causales, está claro, casuales, perdón. Este es un incendio muy curioso que afecta también a una gran superficie, como veis, que está provocado porque, bueno, esto pasa una vez en la vida, pero chocan dos cazas en el aire y justo caen sobre Sierra Morena. Es un incendio, por cierto, que lo hemos recogido de la prensa, que dio gran propaganda a este fenómeno. Este es un tipo de residencia compacta. Este es un tipo de residencia difusa. A este tipo de residencia se le llama en la Sierra de Andújar viña, porque en su origen fueron zonas, o sea, fue un tipo de hábitat rodeado de viñedo. Estos suelos tan duros no son malos para el viñedo, o son menos malos que para el olivar, y por tanto todas estas viñas estaban rodeadas de viñedo. Hoy ya no queda ningún viñedo. La mayor parte de estas viñas son o segunda residencia, o como en este caso, establecimientos de recreo. Y los incendios en las masas pinariegas. Como conclusión, ya la apuntó el profesor Galeana en el 2012, no existe una conciencia social ni una preocupación política sobre este asunto. Y eso es verdad. O por lo menos no existe en la medida en que todos creemos que debía existir, porque estamos jugando en el futuro y estamos jugando sobre todo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y en eso tiene que tomar un papel mucho más activo la administración local. La administración local tiene que ser vigilante y sobre todo tiene que informar a las otras administraciones. Esta mañana hablábamos de un problema de escala. Pues esto es lo mismo, es un problema de responsabilidades políticas, que van desde la comunidad de vecinos hasta la comunidad autónoma.
Aquí hay que, aquí tiene que responsabilizarse todas las instituciones políticas. Y a mi modo de ver, el ejercicio de mayor responsabilidad es aplicar una mayor disciplina urbanística, que es lo que está fallando en todo este hábitat aislado que está proliferando al margen de cualquier lógica territorial y al margen de cualquier lógica social. Y a mi modo de ver es más grave la situación de lo que parece, porque muchas de estas segundas residencias, muchas de estas urbanizaciones compactas o muchos de este hábitat aislado, que se hace fuera de toda lógica, al final hay gobiernos regionales que por presiones de todo signo, acaban legalizando este tipo de actuaciones que no se debían de haber dado. Por tanto, creo que el tema de la disciplina urbanística es crucial, como creo que también es crucial la prevención a través de programas de sensibilización y educación en el manejo del fuego. Y educación en el manejo del fuego. Estamos acostumbrados a ver que hay muchas personas que viven en el medio rural, en el medio forestal, que no saben manejar el fuego. Y una negligencia puede resultar letal, bueno, como hemos visto en España en los últimos años en numerosas ocasiones. De verdad que con eso quiero acabar, agradecer la paciencia de Cristina y de todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si hay alguna pregunta concreta que quieran dirigir al profesor Araque antes de dar paso a la mesa redonda. Si la hay, desde luego la atendemos. En caso contrario, como han quedado ya con toda certeza preguntas y cuestiones que se querrán plantear de las intervenciones, las dos últimas intervenciones de esta mañana, y en la mesa redonda se van a suscitar también precisamente otras cuestiones y va a haber un debate durante la última hora, pues yo creo que vamos a dar paso a la mesa redonda y por tanto, Ricardo Vélez, como moderador, pues toma el control de la mesa e invito ya a que se incorporen a la misma a los componentes de esta que no están anunciados en el programa y como ellos sí saben quiénes son y prefiero no quitarle el protagonismo al moderador, pues directamente, Ricardo, te dejo. Esto, Gonzalo. Es que se me ha quedado el tapón. Está prefiero con tapón para llevártelo. Pasa. Ricardo, pasa que digamos tu magisterio. Estáis un poco apretados, pero. Gracias.
preguntas por la web, ¿verdad? No nos pueden preguntar los internautas. Espero que no. Ahora sí, bueno. Bien, yo soy Ricardo Vélez, jubilado, sin responsabilidad, así que la culpa de todo lo que estamos diciendo pues no es mía, evidentemente. Estuve muchos años en este asunto y, bueno, pues afortunadamente conservo muy buenos amigos, ¿eh? Yo creo que es algo bastante importante, se ve que no me porté demasiado mal. Bien, pero lo que tenemos aquí en esta mesa es un panel de gente que sí que está en este momento ejerciendo su actividad frente a los incendios forestales y además es un panel pues francamente muy variado, es decir que la organización de este seminario pues se ha preocupado de que aquí hubiera distintas maneras de ver el asunto, aunque al final todo el mundo con el mismo objetivo. Os quiero decir muy brevemente quién es cada uno. Allí, empezando por aquella parte de la mesa, Eduardo Nicolás, que es ingeniero forestal y el director del Centro Operativo Provincial de Córdoba, de la Junta de Andalucía, del Infoca de la Junta de Andalucía, que, bueno, seguramente sabéis que es el servicio que se ocupa de la defensa contra incendios desde todos los puntos de vista en Andalucía. A continuación está Lourdes Alonso Martirena, que es ingeniera de montes y es jefe de sección de lucha contra incendios forestales en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, integrado en la Dirección General de Protección Ciudadana. Aquí, a mi lado, está Pablo González Moreno, es presidente de ATBRIF, la asociación del personal de la BRIF. Él trabaja desde hace 15 años en la BRIF de Tabullo del Monte, en la provincia de León, o sea que ya es un auténtico veterano en una de las zonas donde más incendios hay de España y como desde allí van a otras partes, pues por todas partes. A mi lado está Ángela Iglesias, que es ingeniera de montes, titulado superior de Protección Civil y que trabaja en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Y completando la mesa, Oriol Vilalta, que es, bueno, él ha estado trabajando durante muchos años en el Servicio de Bomberos de la Generalitat de Cataluña y ahora es el director de la Fundación Pau Costa, que es uno de los sponsors de este seminario y que, como sabéis, pues organizan trabajos para mejor conocimiento de este problema y difusión de información sobre los incendios forestales. Bueno, el procedimiento para esta mesa, que ha sido, bueno, diseñado por un grupito dentro de la organización, dentro del proyecto, es que cada uno de vosotros os vamos a dar 5 minutos, a ser posible 5 y no 6, pero bueno, lo que se pueda, en que nos digáis algo desde vuestro punto de vista sobre lo que estamos tratando aquí durante este día. Después me anunciaré 4 temas sobre los cuales querríamos dedicar un tiempo a dialogar entre vosotros, siempre entre vosotros. Yo no, lo único que voy a hacer es repartir el tiempo. Dialogar entre vosotros y después, en la segunda hora, esperamos que ya el diálogo sea de aquí para allá y de allá para acá, entre todos los que estamos en esta sala. Así que
vamos a empezar, pues eso, aleatoriamente, es decir, por orden. O sea, Eduardo, te toca empezar. 5 minutos. Bueno, muy breve. ¿Se oye? Bueno, solo dos apuntes. Uno, decir que el Infoca tiene la responsabilidad en Andalucía de la prevención y de la extinción. Por lo tanto, mi corta experiencia puede aportar los dos puntos de vista. En segundo lugar, aunque representa Andalucía, mi especialidad es Córdoba y, por tanto, el anterior ponente creo que ha dejado muy claro y ha explicado muy bien cuál es el problema que tenemos, porque la única diferencia de Andújar con Córdoba es que Córdoba tiene 300.000 habitantes, es una población más grande. Incluso su casco urbano, toda la zona norte del casco urbano, está en zona de interfaz. Tenemos un hospital que está en pleno terreno forestal, incluso un colegio público. Es decir, que es un tema que conocemos muy bien. Por venirnos a la actualidad, lo ha explicado también, la población en estas zonas, con las temperaturas que tenemos, que puede haber noches de madrugada con 37, 38 grados, se suben, buscan. Entonces, lo que nosotros tenemos es un fenómeno muy particular. En Córdoba le llaman las parcelas. La gente se va a las parcelas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El término municipal de Córdoba es grande, tiene una gran superficie forestal de monte mediterráneo, muy bonita. Eran grandes fincas explotadas, muy bien explotadas, pues todo lo que da el monte mediterráneo, pues la ganadería, la caza, la madera, la leña, el carboneo, el piconeo. Y en un momento dado, yo supongo que aproximadamente a partir de los años 60, pues estas fincas se dividen en parcelas y empiezan a aparecer las casas sin ningún tejido urbano. Es decir, lo que de característica lo tenemos ahí es que no hay ningún tejido urbano en ninguna de sus facetas, ni siquiera en el sentido, digamos, de propiedad horizontal, agrupando por urbanizaciones, asociaciones de propietarios. En fin, allí cada uno lleva la guerra por su parte y al mismo tiempo toda la vegetación de esos terrenos bien gestionados, pues desde hace 40, 50 años abandonados y absolutamente desmadrados de combustible. Ya son lo que nos enfrentamos, no hay infraestructura viaria, son todo caminos que dan servicio a muchísimas parcelas. Nosotros calculamos que aproximadamente en verano aproximadamente podemos tener unas 30.000 personas metidas en una zona forestal que ocupan alrededor de entre 3.000 y 3.500 hectáreas. Es tal el problema que tenemos que también hemos muerto de éxito. Es decir, nosotros tenemos un operativo que se adapta mucho a este problema y atacamos los incendios de una forma en primer ataque tan fuerte que hemos llegado a la situación que la gente que vive allí ha perdido la conciencia de peligro o de riesgo, porque, y esto va en honor a don Ricardo, allí todavía se dice que el problema lo solucionan los aviones del Icona. Gracias. Perfecta, Lourdes, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias a la organización por invitarnos y estar aquí. Y bueno, creo que esta mañana ha sido muy productiva para todos y vamos a seguir aportando. Trabajo en la Comunidad de Madrid, en Bomberos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, como todos sabéis, es una comunidad autónoma uniprovincial. Es el centro de nuestro país, de España, y tenemos una peculiaridad importante y es que tenemos una población muy elevada. Estamos hablando de 800.000 hectáreas de terreno en las cuales vivimos en torno a 6 millones y medio de personas, lo que supone una densidad de población en torno a 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Y bueno, pues esto genera un problema de protección civil en las intervenciones de incendios muy elevado, como se pueden ustedes imaginar.
El problema surge, vamos, hemos tenido un problema importante a partir de los años 60-70, como han dicho otros compañeros esta mañana. A partir de esa época deciden muchos ciudadanos de Madrid capital que la vida en la capital no es agradable, hay mucho tráfico, mucha polución y quieren ir a otros territorios para conseguir una mejor calidad de vida. De modo que esta población urbana, que no tiene vinculación con el mundo rural, se desplaza a un territorio de un radio de unos 50 kilómetros en torno a la capital, ocupa ese territorio, pero no tiene conciencia del riesgo. De modo que empiezan a urbanizarse ese radio de 50 kilómetros alrededor de la capital sin conocer los que ocupan ese entorno, qué riesgo es el que asumen. Esta situación se ha ido prolongando hasta nuestros días y nos encontramos ahora con esa problemática de interfaz urbano-forestal en torno a 1.050 urbanizaciones, todas ellas de más de 500 habitantes, que no están preparadas para encontrarse con un incendio forestal y saber cómo reaccionar. ¿Por qué estas urbanizaciones no están preparadas a los incendios forestales? Además de que la población, que es el primer factor importante, no es conocedora del riesgo y no tiene ninguna sensibilización a ese respecto. Otro problema añadido es que realmente los ayuntamientos, esta mañana ha hablado un compañero de las tres escalas de trabajo a nivel región, comunidad autónoma, sería la macroescala, la mesoescala estaríamos hablando a nivel municipal, ayuntamiento, y la microescala ya estaríamos a nivel de propietario de parcela. Yo represento a la comunidad autónoma en este caso y sí estamos trabajando en los últimos años, tenemos mucho por hacer todavía, pero sí estamos trabajando en dar información a los ayuntamientos para que los ayuntamientos conozcan su riesgo. ¿En qué medida? En los últimos dos años se ha dado a los 179 municipios que forman la Comunidad de Madrid conocimiento de cuál es su nivel de riesgo en su territorio. Eso ha sido una primera información. Se ha hecho un estudio de campo desde la Comunidad de Madrid de inventario de las urbanizaciones que están ubicadas en las zonas de mayor riesgo y el resultado de ese inventario se ha trasladado a los ayuntamientos con el objetivo de que conozcan la situación que tienen en esas urbanizaciones y que una vez que son conscientes del riesgo se planteen dar el paso de elaborar sus planes de autoprotección. Y el tercer paso que ha hecho la comunidad autónoma es remitir a los ayuntamientos un listado de elementos vulnerables que tienen en su territorio. Estos tres pasos que se ha dado es porque realmente a nivel municipal somos conscientes que los ayuntamientos, los municipios, carecen en muchos casos de medios para poder elaborar sus planes municipales de emergencia y a nivel de entidad urbanística para poder elaborar sus planes de autoprotección. Y lo que pretendemos desde la comunidad autónoma es facilitarles las herramientas para que puedan cumplir con lo que de alguna forma les exige la normativa vigente. Desde la comunidad sí estamos haciendo prevención de incendios en terrenos propiedad de la administración a través de cuadrillas retén que dispone la administración.
Pero es un trabajo limitado que en algunos casos sí afecta a zonas de interfaz, fundamentalmente en aquellos casos en los cuales el monte público propiedad de la Administración colinda con urbanizaciones. En esos casos sí se hacen zanjas preventivas, áreas cortafuegos, y estamos teniendo un contacto directo con las urbanizaciones y, sorprendentemente, en algunos casos con una respuesta muy interesante, porque las urbanizaciones están colaborando con nosotros en los trabajos de prevención. Una vez que han visto los resultados de esos trabajos, nos solicitan cómo pueden ellos colaborar en el mantenimiento, de los mismos. Y podemos citar un caso concreto, en este radio de los 50 kilómetros, en concreto en el municipio de San Sebastián de los Reyes, las urbanizaciones de Ciudad del Campo y Fuente del Fresno, que son dos urbanizaciones muy grandes de la Comunidad de Madrid, están aportando agua, en este caso, para que estamos haciendo un pastoreo controlado sobre las fajas preventivas, y es la urbanización quien está financiando el agua que bebe el ganado para poder mantener esas fajas preventivas. Entonces, es un caso, se podría considerar, de corresponsabilidad en este caso, o de concienciación de la sociedad ante los trabajos preventivos que está haciendo la comunidad autónoma y que el ciudadano de a pie quiere, de alguna forma, en este caso la urbanización, quiere también colaborar en el mantenimiento de esos trabajos. Gracias. Ahora, Pablo, tú. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pablo, ya me ha presentado Ricardo. En primer lugar, dar las gracias a Cristina y a Luis y a la demás organización de este seminario de la Universidad Complutense y la Facultad de Geografía por darnos la oportunidad de exponer nuestro punto de vista respecto a este tipo de incendios de interfaz urbano-forestal. Y vamos a dar nuestro punto de vista, efectivamente, que es el de la intervención en primera línea. ¿Qué nos encontramos nosotros o desde dónde queremos abordar un poco? Quiero abordar la intervención en primera línea en incendios de interfaz. Pues, en primer lugar, el punto más importante para nosotros en cualquier intervención, la seguridad, ¿vale? La seguridad en una intervención es lo más importante para nosotros, ya sea de terreno forestal puramente o, en este caso, aún más si cabe, el incendio de interfaz. ¿Qué nos encontramos en un incendio de interfaz? Pues nosotros, en un incendio de interfaz, cuando llegamos, solemos encontrar un puesto de mando desbordado, colapsado, y nosotros somos los intervinientes los que nos tenemos que encargar de abordar pues las necesidades que te requiere la población, que está muy nerviosa, con mucho estrés. Son emergencias complicadas de atender, porque la gente quiere que apague sus bienes o sus casas, etcétera. Entonces, quiero enlazar un poco también, para que os pongáis en nuestro lugar, el concepto de conciencia situacional. El concepto de conciencia situacional es la comprensión de los factores que intervienen en un incendio. Nosotros la conciencia situacional en el terreno forestal la tenemos muy asumida, porque es a lo que nos enfrentamos siempre. O sea, intervienen el factor viento, factor meteo, factor combustible, y es a lo que habitualmente estamos acostumbrados a intervenir. Entonces, lo tenemos muy familiarizado y bueno, nunca se puede decir dominado, porque esto nunca se tiene dominado, siempre con cinco ojos. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos encontramos en un incendio de interfaz? La conciencia situacional cambia, porque cuando el incendio cambia del combustible vegetal puramente a una zona urbana, la conciencia situacional del bombero varía, porque no sabes cómo se va a comportar. Entra en una urbanización, en una casa, en jardines, en terreno. Para nosotros, cada vez más habitual enfrentarnos a este tipo de incendios, por supuesto, pero que no es nuestro terreno puramente, porque somos bomberos forestales. Y dicho todo esto, lo que quiero resaltar es que hay una serie de aspectos a mejorar, creemos, en este campo,
porque cada vez es más frecuente que nos enfrentemos a ello. Entonces, creo que todo esto habría que mejorar mucho el tema de la formación para nosotros en este aspecto, porque, como he dicho, es un terreno que tenemos que entrenarlo mucho más, practicarlo mucho más, conjuntamente incluso con bomberos de estructura, hacer simulacros, por ejemplo, ambos cuerpos, para tener esto mucho más entrenado para ser efectivo en la intervención. También un aspecto a mejorar muy importante que creemos es la regulación de competencias. Nosotros llegamos a un incendio de interfaz y ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar a intervenir? Nosotros no tenemos EPIs propiamente para intervenir en un núcleo urbano o en una casa. No tenemos la formación adecuada, obviamente, para eso están también los bomberos de estructura. Pero es esa pregunta que lanzo. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde podemos ser útiles en esa intervención que está, a lo mejor, pues desmadrada porque hay mucha gente, suele haber mucha gente en este tipo de emergencias? Yo creo que básicamente este punto es el más importante, el punto de seguridad. Y otro punto que quiero abordar es el tema de concienciación y corresponsabilidad. Una labor que creo que podríamos hacer perfectamente los bomberos forestales, ya que estamos en el medio rural, repartidos por el medio rural, y con una optimización de recursos podríamos ser mucho más útiles para llegar a este tipo de problema, ya sea en concienciación de la gente que vive en estos entornos y poder un poco pues hacer labor ahí para hacer, como explicaba David Caballero, el tema de planes de la microescala, la mesoescala, etcétera, y poder llegar ahí también a actuar. Y yo creo que acabado. Vale, gracias. Muy bien, pues ahora Ángela, por favor. Me he enrollado mucho. Hola, buenas tardes. Otra vez muchas gracias a Cristina y a la organización de estas jornadas por contar con nosotros. Quería comentaros que sí que es verdad que, aunque parezca evidente, durante bastante tiempo ha habido a quien le ha extrañado que los incendios forestales fueran una emergencia. Y es verdad que, o un tema de protección civil, a mí había quien me decía, ¿pero qué hacéis los ingenieros de montes en protección civil? Pues, así para que os hagáis una idea, es cierto que no representa un porcentaje muy elevado de los incendios que hay en España. De hecho, para que veáis los datos de los 8.800 que hubo en el 2016, en mi dirección general tuvimos noticia, más o menos en tiempo real, de unos 600. La mayoría de ellos es porque intervinieron medios estatales, que intervinieron en un 90% de esos 600, y luego 80 de esos 8.800 que os decía tuvieron consecuencias sobre la población. Realmente es un porcentaje muy pequeño, pero es un porcentaje que hace mucho ruido y es un porcentaje que puede tener consecuencias terribles y de los que luego son de esos que aparecerán en los estudios que comentaba el profesor Eduardo. De estas consecuencias sobre la población, la más recurrente son las prevenciones, las evacuaciones preventivas, ¿vale? También es cierto que no tenemos muchos datos y esas evacuaciones preventivas significan que esos incendios fueron de interfaz urbano-forestal, porque la mayoría de las veces se evacuó por el humo, pero no sabemos si realmente llegó a tocar el incendio las construcciones o si se originó allí o lo sufrió. También he de decir que desde el CLIF se está trabajando bastante en esto y en el parte de incendios, que ya creo que está vigente desde 2016, aparece la casilla para caracterizar mucho mejor los incendios en este aspecto de interfaz. Es verdad que tendremos que esperarnos muchos años para poder sacar unas buenas conclusiones de toda esa estadística, pero bueno, ya hemos empezado. También es cierto que lo que decíais, el papel decisivo del interfaz urbano-forestal está en la administración local. Yo digo que decisivo en lo local, muy importante en lo autonómico, pero no significa que sea menos importante en el nivel estatal. Sí que lo que quiero haceros ver es que muchas veces nuestro papel es muy limitado. Por más que nos gustaría hacer a nosotros desde el nivel estatal, son 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas que no vienen, las activas que son Ceuta y Melilla, y para ponerlos a todos de acuerdo, es verdad que hay veces que nuestras normas son consensuadas entre toda esta gente que sabéis que tienen realidades muy diferentes. Entonces hay veces que hay quien me dice, pues la directriz básica se ha quedado un poco corta, se ha quedado un poco justa. Os aseguro que es lo máximo que hemos podido conseguir y aún así yo creo que en muchos aspectos no está del todo mal. Por eso mismo, a nivel estatal, trabajamos desde el Ministerio de Medio Ambiente como desde el Ministerio del Interior y, por ejemplo, nosotros en Protección Civil, en el tema de interfaz, nos centramos mucho en dar formación, por ejemplo, en la Escuela de Protección Civil.
se da formación el año pasado y este año se volverá a repetir, tengo aquí el compañero que lo organiza, cursos de operaciones en interfaz urbano-forestal y también se dan formación a la población y a los voluntarios. También intentamos impulsar y apoyar a todos aquellos organismos que se presenten a proyectos europeos, por ejemplo, WeWatch es parte de uno de esos proyectos europeos. Estamos encantados en participar, encantados en informaros en lo que queráis y de verdad que es una fuente de financiación estupenda. Así que animo a que cualquier cosa que necesitéis por ahí, estamos para echaros una mano. Luego, nuestro gran… De hecho, yo estoy en la subdirección de planificación. Mi trabajo más importante es la planificación, escribir normas, que parece algo tedioso, parece algo tedioso y a veces lo es, pero es verdad que luego tiene mucha importancia, como lo habéis visto, en la directriz básica y el plan estatal. La directriz básica, sobre todo la gran novedad que hemos intentado aportar en el interfaz, es poner una definición consensuada por todas las comunidades autónomas, como os decía, y organismos del Estado competentes, y hemos añadido dos anexos para que tengan en cuenta las urbanizaciones y construcciones que estén en el medio rural de nueva construcción. Eso de nueva, al principio intentamos que fuera para todas, pero no se consiguió. Tuvimos que decir solo, venga, de ahora en adelante. Y luego hicimos también otras recomendaciones para las zonas de acampada. Deciros que esto es el mínimo recomendable. Para nuestra alegría, las comunidades autónomas que han planificado después a raíz de esta directriz básica han sido bastante más restrictivas. Entonces, nos gusta pensar que ese mínimo que nosotros hemos propuesto ha dado pie a que comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que la tengo aquí delante, su plan, que lo tiene elaborado, la verdad es que es estupendo, como no solamente nos coge el guante, sino que es mucho más estricto y yo creo que eso redunda en una mejor protección de la interfaz urbano-forestal. Por último, eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. De cara al futuro, tenemos pensado promocionar una campaña de formación e información a las autoridades municipales en la línea de lo que ha dicho Madrid, siempre en colaboración con las comunidades autónomas, y también estamos pensando en crear algún tipo de reconocimiento para aquellos municipios que estén al quite con el tema de la autoprotección y la elaboración de planes y demás. Y para cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Oriol, cuando tú quieras. Bueno, enlazando también un poco los temas que podamos hablar en esta mesa redonda, yo creo que el tema de los incendios de interfaz urbano-forestal se tienen que analizar desde distintos puntos de vista. Creo, porque lo he vivido desde distintos puestos que me ha tocado ocupar en mis años de trabajo, que a nivel operativo, a nivel técnico, los centros de investigación, todo este grupo de gente ya está de acuerdo de que dentro de los incendios forestales hay una tipología, que son los incendios de interfaz urbano-forestal, como han explicado, y que todos estamos de acuerdo que hay que tratarles como un mundo casi aparte, pero que en este estamento técnico todo el mundo está más o menos de acuerdo. Luego tenemos los políticos, que este tema, pues en función de su experiencia y si han conseguido algún día o han podido estar en contacto con algún incendio, pues son más tolerantes o menos, pero sí que creo que cada vez los políticos están más entrenados a que esto les puede, es un problema que tienen ahí que les puede en una tarde de verano explotar en la cara y así intentan hacer algunas acciones. Yo cuando analizo por qué no se solucionan algunos problemas cuando estoy en foros como este y todo el mundo lo ve claro de que este es un problema que hay que solucionar, dices, bueno, ¿por qué no se soluciona? Otro grupo que nosotros analizamos, aparte de los operativos, mundo técnico, mundo de la investigación, es uno, lo que es la política, otro que creemos que están avanzando en esta línea de forma general, obviamente en España hay muchos políticos, pero sí que creemos que en zonas rurales se es sensible a este tema. Los medios de comunicación creemos que es un tema atractivo para ellos y que están intentando entender este problema, pero con los medios de comunicación nos pasa una cosa puramente práctica y es que estás trabajando con los medios de comunicación durante todo el año, pero cuando pasa el problema este periodista está de vacaciones, porque suele ser en verano. Luego te viene una persona que no está tan acostumbrada a trabajar esta temática y te sale publicado un artículo en el diario que te desmonta todo lo que has trabajado durante el año, ¿no? Con lo cual, creemos que los medios de comunicación son los transmisores de este problema, pero que no encajan en el cronograma de estos incendios. Y aquí tenemos algo que mejorarlo.
Y por último, y es mi opinión, bueno, nuestra opinión, es el problema lo tenemos en la sociedad. Es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero la sociedad no acaba de entender o no quiere entender este problema. Yo creo que entienden que hay incendios forestales en España, pero no quieren entender que hay incendios a interfaz urbano-forestal porque les toca directamente a ellos. Y en este punto creo que hay varias maneras o varios puntos a analizar. El primero es un tema cultural. El otro día unos amigos personales que han pasado 10 años viviendo en Australia y ahora han vuelto, se fueron de novios, han vuelto casados con un hijo, es decir, han hecho una evolución personal y han, al llegar aquí, pues un piso que tenían, han hecho obras para estar más cómodos, ¿no? Y me decía, oye, tú que estás en el tema este de los bomberos y tal, ¿cómo es que yo dije de poner un detector de humos en la habitación? Y me dijo, no te preocupes, que esto aquí nadie te va a decir si lo pones o no. Y dice, hombre, esto en Australia no pasaría nunca, estarías súper obligado y además si no lo pones no tendrías la certificación, ¿no? Y dije, bueno, es que es un tema cultural, no hay más. Las leyes están hechas, las revisiones están para cumplirlas, pero es cierto que si no lo pones nadie te va a decir nada, ¿no? Y pasa lo mismo, nosotros nos han venido algunos alcaldes y David también lo ha sufrido, que ven el problema y a ver cómo les podemos ayudar a trasladarlo esto a los ciudadanos. Y llegas a una comunidad de vecinos y te dicen, bueno, a mí, yo ya pago unos impuestos, que está la gente del plan Infoca, los bomberos, y este problema, como a veces pienso en la canción del Sabina, ¿no? Como un belga por solear, es que dices, pues que a mí me estás explicando de esto, no entienden que es parte de su problema. Por eso ahí creemos que además cuando intentamos entrar en las comunidades, en la gente que está viviendo en estas zonas, que es ellos los que tienen el problema, porque aquí hay un punto de base es que estamos enfocando distinto. Ellos tienen un problema y toda la administración tendría que ayudar a solucionarlo. No es la administración la que tiene el problema. Pero esto quizás otro tema que trataremos más adelante. Les estás atacando directamente el estatus social, ¿no? Lo que comentaba, mucha gente se va a vivir al campo porque a día de hoy es un estatus social, puede entenderse, más elevado. Pero si tú llegas ahí y dices, no, mira, es que aquí tienes que hacer una faja, estos árboles fuera, el tejado mal, las ventanas tampoco, y dicen, bueno, a ver, este problema que no va conmigo y me quieres hacer cambiar todo esto, con lo cual es difícil que entren un poco a este juego, ¿no? Con lo cual yo creo que nos faltan divulgadores, porque si los técnicos, los profesionales estamos de acuerdo, los políticos lo podrían llegar a entender, los medios de comunicación serían capaces de no decir según qué cosas e intentar trabajar este punto, pero no llegamos a quien realmente tiene el problema, ¿no? Y si lo tratamos de otras emergencias, como son pues, aludes, zonas de inundaciones y demás, se entiende el problema, pero no se entiende en tema de incendios forestales. Y es simplemente que tenemos un problema, a mi modo de ver, rural, y quien lo sufre es una sociedad puramente urbana. Y ahí, pues estas dos cosas no hay manera de hacerlas encajar. Y es una sociedad urbana porque aunque vaya al monte, va como un sitio de recreo. Muchas veces hablas con alguien que se ha ido a una carrera de estas por montaña y dices, ¿pero por dónde has pasado? Bueno, no sé, más o menos por allí. O algunos se pierden con estas carreras que están señalizadas, ¿no? Dices, bueno, pues si ya estamos a este nivel, difícilmente conseguiremos de que entiendan un problema que no lo pueden ver con sus ojos. Y creo que es parte de la solución, tendrá que pasar por estas personas, estos líderes sociales, de comunidades de vecinos, que entiendan y transmitan este problema, porque no veo que desde el mundo operativo profesional se esté llegando a este nivel. Muy bien, bueno, entonces hemos dado una primera ronda y yo creo que vamos a hacer una segunda y debido al tiempo probablemente tendremos que pasar inmediatamente al coloquio en toda la sala. Se previó por el grupito que, como os digo, ha organizado esta reunión, que ahora vosotros
pues hagáis comentarios, en realidad ya los habéis iniciado. Pero bueno, yo lo voy a repetir ajustándome al protocolo establecido, que es lo que hay que hacer en los incendios también, seguir las normas. Porque nos sirve un poco de resumen para hablar de este tema y después un coloquio en el que esperamos que colaboréis. Bueno, pues hay un primer tema que también ha salido ya en este rato, el de la normativa y las conexiones entre administraciones para evitar este problema de los incendios en la interfaz. Conectado inmediatamente con esto está el asunto de la prevención. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de prevención en el conjunto de España? Ya habéis dicho algo de lo que se ha hecho o creéis que se está avanzando, pero me gustaría que también llegaseis a decir aquellas cosas que no están funcionando. El tema de la extinción también ha salido, como además estáis aquí dos y tú de modo muy específico. Los problemas de la extinción, problemas específicos de la extinción en las zonas de interfaz. Y luego otro punto que también habéis tocado, que es el de la corresponsabilidad. Esta palabra tan larga y un poco complicada, no sé cómo lo estaréis traduciendo vosotras, pero este tema de la corresponsabilidad es un asunto que aquí en España no somos muy aficionados a eso. Lo que tú has dicho, ya he pagado impuestos, de modo que a mí que me lo arreglen. Yo solo quiero hacer una referencia a algo que tratamos de hacer hace años. El año 2007 celebramos en Sevilla el cuarto Wildfire, o sea, la cuarta conferencia internacional sobre incendios forestales. Y entonces yo todavía estaba en activo y traje como uno de los oradores principales a un norteamericano para que nos hablara de un programa de corresponsabilidad que desarrollan en Estados Unidos, que se llama Firewise. Y yo me quedé bastante frustrado porque vi que no tuvo ningún eco. O sea, que aquello no le hizo caso a nadie. Todo el mundo hablaba de otros asuntos, incluso la prensa que habéis mencionado. Bueno, pues estos cuatro temas, normativa, prevención, extinción y corresponsabilidad, pues ahora me gustaría que… Y ahora ya sí que aleatorio. El primero que levanta la mano es el primero que habla. Para que veas, que quiero… quería hacer un par de comentarios desde el punto de vista de la prevención. Y además, enlazando con una de las cosas que apuntasteis, que como pregunta ponéis ahí, ¿es suficiente los 25 metros? Supongo que se referirán al área de 25 metros en torno a la urbanización, que en Andalucía por norma son 15. De entrada digo que no, pero bueno, la reflexión yo la quería hacer en otro sentido. Nosotros hemos encontrado, en nuestras situaciones hemos encontrado una solución de compromiso. Es muy importante, para nosotros vital, pero creo que nadie lo ha apuntado, es la condición jurídica de los terrenos en donde están los edificios. Es decir, si es urbano o si es rústico. Si es urbano, está claro que la competencia es municipal y es como si fuera, pues yo qué sé, el barrio de Moratalaz. Pueden hacer el ayuntamiento lo que quiere. El problema que es en el que nosotros nos encontramos en Córdoba es que es terreno rústico. Al ser terreno rústico, si es forestal, es terreno forestal. Y por lo tanto, se aplican la normativa forestal. Entonces, nuestra normativa de prevención y extinción de incendios forestales dice que todo terreno forestal de Andalucía tiene que tener un plan de prevención de incendios forestales a 5 años. Afortunadamente para nosotros nos dimos cuenta que no han puesto un límite inferior, lo que significa que una hectárea de terreno forestal tiene que tener un plan de prevención de incendios forestales. Bueno, esta especie de laguna del legislador la hemos utilizado para que llevar los planes de prevención a las parcelas de 2.000, de 1.500 metros cuadrados en los que tienen las casas, para llevar a lo que yo creo que quería decir David, a la escala micro. Y bajo el concepto ahora más en boga, que es de los círculos concéntricos de 10, ¿cómo son? 10, 30, 100, pues les obligamos a hacer un plan de prevención
con ese criterio. Evidentemente, en 2.000 metros cuadrados no caben todos los círculos, pero sí cabe el de 10. Luego viene el de 30, que a lo mejor pasamos a otra parcela, pero esa parcela se podría incluso unir y si no también hacer esto. Ahora, estamos avanzando en ese terreno. De hecho, en Córdoba hemos pasado a que no dejaban cortar absolutamente nada, a que nosotros les invitemos y tal. Y este es el matiz que quería incluir ahora. ¿Qué nos estamos encontrando? La oposición de los ciudadanos, de los urbanitas que se van al campo, que no quieren saber nada de eliminar su vegetación que tienen allí natural y tal, y nos enfrentamos a los conservacionistas que dicen que al no ser legales, joder, lo que hay que hacer es hundir las casas. Muy bien, pues hundamos las casas, coño, pero si no las hunden, este verano yo tengo fuego y hay allí 30.000 personas, ¿no? Luego habrá que descargar el combustible. Bueno, pues salimos en la prensa, nos amenazan, nos denuncian, y esto, claro, a mí me puede afectar más o menos, pero a mi político le vuelve loco. De manera que nos para un poco los pies. Y ese es el matiz que quería meter. La comprensión de la sociedad, no yo digo ya del problema de la interfaz urbano forestal, sino ¿sabe la sociedad que hay que eliminar vegetación? Es decir, hay que cortar encinas, hay que cortar alcornoques, hay que quitar madroñas, hay que... ¡Joder! Todo noble. Bueno, no sé si me he explicado. Yo, para añadir un poco esto de la sociedad, la verdad es que es difícil hacerles reaccionar y nosotros en un caso, un incendio cuando estaba trabajando en bomberos, de estar apagando en la zona esta cerca de Cambrils, donde quizás estáis algunos en verano, un incendio dentro de urbanización, un vallado que estaba ardiendo, de los ejemplos que ha puesto David y varia gente aquí. No sé, hombre, no nos jugamos el pellejo allí, pero sí que era una situación complicada. Y vuelves al cabo de 15 días y vuelven a poner el mismo. Y dices, hostia, pero vaya cara de tonto que te queda con esto, ¿no? Y sí que es cierto, con el programa del Firewise que comentaba también Ricardo, que una de las cosas bastante inteligentes que creo que han hecho es que al final este programa ha tenido un calado tan importante en la sociedad americana que incluso las compañías de seguro están entrando. Y esto sí que han visto de que ha sido un multiplicador, porque si tú haces tus responsabilidades, la corresponsabilidad, pues la cuota que tú pagas para asegurar tu casa, pues te baja, ¿no? Y en España quizá esto nos pueda servir, lo que de momento no veo a día de hoy esta capacidad para estructurarlo. Porque la otra, de que los vecinos, o sea, habéis comentado, ¿no?, también generar esta bioeconomía que ahora está muy de moda, pero claro, la bioeconomía muchas veces la parte económica se olvida, es simplemente la parte bio. ¿Cómo le damos a esto que los incendios dejen de ser un gasto para este Estado y empiecen a ser bioeconomía? El ejemplo que comentabas lo veo clarísimo. Pues impulsar todas estas herramientas también tienes que tener la comunidad de vecinos apoyándote, porque si no te van a tirar el proyecto por el suelo. Y hay que buscar algunas herramientas que el vecino entienda de que no solo le es un beneficio, sino que además saca un rendimiento económico de esto. Nosotros estuvimos en la zona de al lado de Lisboa, también trabajando con comunidades de vecinos, y hace muchos años de esto, al finalizar el Fire Paradox, con lo cual sí que hace años. Y el problema acaba siendo esto, que había cuatro vecinos comprometidos, pero los otros no estaban. Bueno, no, si es un poco en la misma línea, yo creo que esto tiene que ver con lo de la corresponsabilidad que decíais. Y yo creo que a veces, más que, como estamos aquí entre amigos y no nos oye nadie, a veces se confunde y hay cierto paternalismo. Es como ya la sociedad empieza, pues eso, se va a la nieve a esquiar, lleva el trineo, se lleva todo y no se lleva las cadenas. Bueno, pues yo soy una directora general que dijo un día, hombre, es que tienen que llevar las cadenas, y al día siguiente estaba en la calle. Entonces es verdad que ninguno de nuestros políticos, yo creo que se va a plantar a día de hoy y va a decir, señores, lo que tienen que hacer ustedes es donde yo no llego porque
con sus impuestos no me llega para llegar a todas las casas, donde la administración no llega, tienen que saber llegar ustedes. Entonces, como eso no va a haber, yo creo, ningún político que lo plantee, tenemos que intentar el otro camino, que es lo que estamos comentando, pues a base de iniciativas como las Firewise Communities, o a través de las redes sociales, o a través de, no sé, de la prensa, que esto estalle en algún momento y que las urbanizaciones y los municipios se hagan responsables, porque ya que a este vecino le han dado el premio de que es el municipio más responsable, yo también quiero tenerlo. Y poco a poco tendremos que empezar a trabajar por ahí, puesto que a nivel normativo yo de momento lo veo un poco difícil. ¿Querías intervenir? Porque yo creo que puede. Sí. Hola, yo quería lanzar dos o tres conceptos para meditar sobre ellos. David. Sí, así tal cual, vale. Bueno, el primero es algo que creo que es relevante y es cómo podemos medir. Bueno, pues decía, algunas ideas que creo que son relevantes. La primera es cómo podemos poner de manifiesto el valor de la prevención. Lo hablábamos esta mañana. ¿Cómo crear y qué métrica podemos utilizar para poner en valor la prevención? Y Marc Castel no nos ha dado una pista realmente buena. Él ha dicho, en una intervención yo tengo que tomar decisiones. Tengo que asumir... Y tengo que asumir pérdidas. Hay cosas que no voy a poder proteger. Y ahí está la métrica de la prevención. Lo que pierdo y no puedo proteger, tengo que, de alguna manera, protegerlo de adelantado. Lo que pasa es que hay, en algunas situaciones, una distancia tan grande de lo que exigimos a la operación con lo que hay que proteger, que casi siempre es, bueno, yo lo puedo proteger este poquito. Estoy pensando en Ibiza ahora mismo, pero tengo esto amenazado. Es brutal. Necesitamos mucha más prevención que solamente operaciones. Entonces, con esta métrica podemos convencer al público y a los políticos para que puedan vender esas acciones que cuestan dinero. Había otra cuestión que creo que es relevante y toca a todo lo que hemos visto entre todos. Y una, de verdad, es que a mí me escuece cada vez que lo oigo. No podemos meter en el mismo cajón, en el mismo saco, a una población rural que está siendo abandonada, está comida por el monte, que otros van de Barcelona a subir a las urbanizaciones buscando el monte. Uno está buscando, incluso creando esa necesidad de protección, piden todo, exigen todo, dan nada, mientras que otros están en esa realidad socioeconómica en la que se ven insertos. Unos buscan el monte, otros el monte les busca a ellos. Luego está el caso de Córdoba aparte, porque es todo ilegal y es una cosa inclasificable. Y bueno, creo que esas serán las dos. No se me ha dejado nada más. Bueno, sí. Bueno, no, ya está, eso es todo. Y enlaza con lo que dijo el profesor. ¿Ahora ya funciona? El profesor Araque. Y era, pues eso, cuando habla de disciplina urbanística, si aplica o no a las zonas de pueblos, las zonas rurales, porque eso de disciplina urbanística está muy bien para que estamos hablando, pero en un pueblo. Yo creo que eso de disciplina urbanística sería más prestar atención a esa realidad rural que se nos mete el monte en las casas. Bueno, esas eran las dos. Creo que no me dejó nada. Sí. Sí, esencialmente esas eran las dos ideas principales. Hay más, pero bueno, esas David, las dos principales. Vamos a... ¿Esto se lo doy a alguien? Nada, quería comentar respecto a esto último que acaba de comentar David. Sí que es verdad, es cierto, es una problemática distinta a la que podemos tener en núcleos rurales en los que el monte les viene a ellos y se ven invadidos por la vegetación debido al abandono rural en el que se encuentran muchos núcleos. Y la problemática que comentaba David de la gente urbanita o que habíamos hablado antes, que busca el monte para su vacación y su chalet en el monte y demás. Yo creo que mi punto de vista sería la corresponsabilidad
en los núcleos urbanos en los que se ven invadidos por el monte, debería de correr a cargo de la administración pública, en la que habría que echar una mano a esos núcleos e intentar limpiar esas zonas de vegetación para que no se vean invadidos por el monte. Y al contrario, en las zonas de urbanitas que se van al monte a buscar su casa de campo y tal, exigirles que tengan su espacio de vegetación libre. Si lo tienen que costear, siendo costeado por ellos, pues por ellos, pero exigírselo. Yo creo que es la diferencia entre una problemática y otra, y yo creo que por ahí va ese grado de corresponsabilidad, bajo mi punto de vista. Sí. Se acopla. Yo estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que quería, que además la... Ah, ¿puedo hablar? Muchas gracias por la respuesta, porque justamente yo pienso exactamente igual, y empecemos a pensar que son dos realidades, y luego empezar a pensar, por favor, en crear esta figura de uso del suelo de servidumbre, de protección y seguridad, porque quien cede sus terrenos para la protección de otros ha de tener también un beneficio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Hernando y soy investigadora de línea en temas relacionados con incendios. Bien, yo voy a hacer no una pregunta, sino voy a hacer casi un ruego, que ya lo he hecho en más ocasiones, y ruego a los que me habéis oído que me disculpéis, que es el tema de la terminología. Estamos en un foro que yo creo que todos entendemos un poquito de esto, y en la propia mesa he oído interfaz, interfase, interfaz, y con todos los artículos o sin artículos previsibles. Sabemos que es una terminología que hemos traído del mundo anglosajón, y entonces yo creo que ya es el momento de que lo llamemos de una manera. Estamos queriendo trasladarlo a los medios de comunicación, a la sociedad, y entonces, bueno, y no me meto en todos los idiomas, el resto de los idiomas oficiales. Entonces vamos a quedar si es la interfaz, el interfaz no tiene artículo, porque yo creo que es lo de interfaz es un poco conflictivo. Debemos trasladar la terminología, es importante también, y yo creo que más en un tema, digamos, técnico. Y no me parecería bien, si se van a conectar las distintas administraciones de protección civil, lo llamará de una manera, la comunidad autónoma de otra manera, y el ayuntamiento de Vicálvaro de otra. Nada más, muchas gracias. Bueno, como no tenemos que responder a eso ahora mismo, yo sí os anuncio que en la revista Montes próxima sale una nota escrita por David sobre el asunto, que debemos mirarla. No digo más. Bueno, sí quería hacer algunos comentarios en relación a lo que hemos tratado en la mesa y a lo que han tratado también en el parte del público. Se ha dicho aquí que los ciudadanos tienen que entender que hay que cortar arbolado. Estoy completamente de acuerdo, pero los ciudadanos y también la propia administración. O sea, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid se nos da la paradoja, tenemos la competencia dentro de la Dirección General de Protección Ciudadana, Bomberos de la Comunidad de Madrid, en la prevención, detección y extinción de incendios, y tenemos verdaderos problemas para poder cumplir lo que marca el plan de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid en cuanto a las fajas a ejecutar en el monte, fajas auxiliares, porque no se entiende el que se corte arbolado que tiene un valor ecológico. Todos creo que somos conscientes de que si lo que pretendemos es proteger, la Comunidad de Madrid tiene un 40% de su territorio está protegido, somos conscientes de ello, pero si queremos proteger los montes que tenemos en la Comunidad de Madrid, lo primero que hay que hacer es un trabajo preventivo en sus entornos inmediatos. Eso es en primer lugar, y luego, en principio estoy también completamente de acuerdo que si la administración tiene que colaborar
con las poblaciones rurales. En primera instancia, sí tenemos ese ejemplo de zonas, núcleos urbanos muy reducidos en el norte, noreste de la Comunidad de Madrid, que no tienen recursos y que si necesitan una protección de las zonas de interfaz, en primera instancia, pues deberían la Administración facilitarles o trabajar conjuntamente con ellos. Sí, yo quería hacer un comentario al hilo de lo que ha sugerido, me parece fundamental, David, ahora mismo, cuando habla de servidumbre de protección y seguridad como una nueva figura de uso del suelo. Y me gustaría enlazar con dos cosas que se han escuchado esta mañana. Una que ha mencionado el profesor Luis Galiana y otra que ha mencionado Marc Castelnou. Luis hablaba de la ausencia de los planificadores del territorio, de la ordenación del territorio y de la ordenación urbana. No están aquí. Y lo fundamental que es land use planning, spatial planning en esta cuestión. También David subrayaba mucho, bueno, todos los ponentes de la mañana, lo fundamental del nivel local, del nivel municipal. Es mucho más fácil insertar estas cuestiones en el planeamiento municipal que en el planeamiento territorial. Por una razón, toda España tiene planeamiento urbanístico y muy poquita España tiene planeamiento territorial, además que funcione. Por tanto, el planeamiento urbanístico está en todos los municipios y además es nuestra escala principal. Bien. Y señalaba Marc la relación entre planificación y operativo, entre la planificación y lo operativo. Es que justamente es y la necesidad de que las demandas de lo operativo se trasladaran a la planificación y no solamente la información fluyese en esa dirección. Bien, pues yo creo que a veces los problemas más complicados encuentran el inicio de solución en la clave más simple que pueda transformar como una cadena de dominó todo lo demás. Y me ha parecido acertadísimo lo que ha sugerido David, porque si se trasladara, y aquí ya pues yo no sé si es ministerio o comunidades autónomas, me pierdo en las competencias, pero si se trasladara la obligación a todos los planes urbanísticos de introducir el condicionante sobreimpuesto, es un concepto de ordenación urbana y de ordenación territorial, el condicionante sobreimpuesto de la servidumbre de protección y seguridad en aquellas zonas que tuvieran las características que los técnicos digáis, porque yo no lo sé, con ese condicionante sobreimpuesto, con ese sencillo condicionante sobreimpuesto que grabara todos los planes urbanísticos de España, con ese sencillito se podría empezar a dar respuesta a esa necesidad de más prevención y de empezar a no obligar, sino educar y crear compromiso, crear corresponsabilidad. A mí me parece que, perdón por esta intervención tan larga, pero es que me ha parecido una clave importantísima a introducir, y bueno, Luis Galiana y otras personas de la sala son mejores expertos en materia de planificación urbana y planificación territorial, yo sé poco, pero creo que es una clave muy, muy importante a través de los planes de ordenación urbana. Y yo no sé si aquí hay alguien que tenga los contactos o que tenga la responsabilidad, pero yo te quería comentar desde el punto de vista de un gestor y a lo que nos enfrentamos. Bueno, por vuestra profesión supongo que algunos formáis parte de los equipos de planificación urbanística o de planeamiento urbanístico. En mi opinión es como un mundo aparte, es un estamento que hay que mirar hacia arriba y que para nada desciende a la realidad. Yo os quiero contar dos, bueno, son dos realidades, pero como anécdotas, para que veas, para que tú digas,
yo me siento ya como gestor incapaz de llegar a esos ámbitos. Quizá a través de la investigación, de las publicaciones, de los científicos puede llegar. Voy a contar dos casos, uno de Córdoba y otro de Andalucía. Por mandato del PGU de Córdoba se tuvo que redactar en el año 2010 un plan especial de protección y ordenación de la Sierra de Córdoba. Este se encargó a la Universidad de Córdoba, desconozco el departamento al que se le encargó, hizo un trabajo fantástico, larguísimo, elaboradísimo, y analizaba todos los riesgos que tenía la Sierra de Córdoba. La erosión, la torrencialidad, tal, pero no hablaba de incendios forestales. Tuvimos que hacer una gestión rápida. Se dieron cuenta y metieron a Curro de Silva a última hora y con un poquito de dinero que quedaba y metieron algo de incendios. Eso para que veas el nivel de conciencia que tienen los políticos y los planeadores sobre este tema. Y ahora una cosa quizá más grave, por eso yo te decía el otro día que yo vengo representando a la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía no me representa a mí y lo voy a contar porque esto me ha pasado en estas últimas semanas. Bueno, en Andalucía, supongo que en todas las comunidades, están saliendo una serie de desarrollos legislativos en los que se intenta todo lo contrario a lo que estabas diciendo tú, que lo ha comentado el profesor de Jaén, que se ha marchado, que los municipios lo que pretenden es legalizar lo que tienen allí, ¿verdad? Que son zonas que tienen unos problemas grandísimos de abastecimiento, de agua potable, de saneamiento, tal, en fin. Y hay una tendencia, entonces, han inventado una cosa, yo no sé si en el resto de España existe, que es la regularización de edificaciones asimiladas afuera de ordenación. ¿Vale? Vosotros si lo conocéis, bueno, es una cosa bastante. En definitiva, yo que soy lego en la materia, tal y como lo he entendido yo, es que este tipo de viviendas, urbanizaciones o parcelaciones ilegales, bueno, pues se les da la oportunidad de pasar asimilado a legal, cumpliendo una serie de condiciones. Bueno, entre las condiciones que aquí se habla, que hablan de la seguridad y tal, nadie ha hablado de incendios forestales. Pero lo curioso es que para interpretar esta normativa, que las normativas urbanísticas son tremendamente dificultosas, por lo menos para mí son un poco chino, quiero decir que el Infoca pertenece a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es decir, es mi consejería, ¿vale? Bueno, por la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de mi consejería, que tiene el plan Infoca, ha hecho una instrucción para aclarar cómo se tiene que llevar a cabo esto y tal. Hace una instrucción larguísima, por supuesto no tiene en cuenta los necesarios. Pero lo curioso es que lo voy a leer, es que dice. Bueno, aquí dice un anexo, catálogo ejemplificativo de medidas correctoras, complementarias, compensatorias, etcétera. Dice, para terrenos de naturaleza forestal se debe mantener la vegetación autóctona existente y proceder a la plantación de nuevos pies arbóreos propios de la vegetación característica de la zona. Creación y mantenimiento de zonas con predominio de arbustos propios de la vegetación característica de la zona. Que pueden proteger la erosión, las escorrentías y protegen la bifauna y la fauna y no sé qué. Dice, en los caminos, vegetar con estratos intermedios de arbustos. Es decir, que están proponiendo todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Fin. Entonces comprenderás, yo no sé la experiencia que tienen otras comunidades autónomas, pero como gestor te puedo decir que quizás sois un poco optimistas. Yo no sé si a través de la ciencia, de los investigadores, de universitarios y tal, en la prensa escrita, no especializada, no científica, podáis orientar un poco a la sociedad y a los políticos de los temas. Esta mañana decía Ricardo en la comida, le he escuchado de rebote, que como siempre la reacción vendrá cuando saquemos, perdóname que lo diga, un camión de chicharrillos de una urbanización. Nada, solamente quería comentar que es eso, si a las comunidades autónomas os parece difícil, al Estado está totalmente fuera de las competencias, o sea que no podemos hacer más que insistir y hacer recomendaciones, que bueno, ya está todo dicho. Y luego lo que comentabas de en qué zonas habría que hacer
incluir este condicionante y demás, las comunidades autónomas todas tienen declaradas sus zonas de alto riesgo, sus ZAR. Entonces, eso está declarado. ¿Qué pasa muchas veces? Que a mí me hace gracia, si veis, no sé si hay alguno de Galicia, pues si ves el mapa de riesgo de Galicia, que está muy bien elaborado, la mayoría de zonas de alto riesgo no son las zonas de riesgo más alto. Entonces, bueno, hay cosas de esas que son a veces un tanto inexplicables, pero bueno, también es verdad que el declarar una zona de alto riesgo tiene muchas veces unas consideraciones de cara a Europa o de cara a unas ayudas o unas obligaciones que condicionan que se declare o no. Pero que sepáis que saber qué zonas tienen obligatoriedad de hacer tal o cual cosa, que existe, son las ZAR y son las propias comunidades autónomas quienes las han declarado. Digo Galicia, pero pasa en todas, ¿eh? Lo digo porque es que esa en concreto tiene un análisis de riesgo muy bien hecho y dices, pues ¿por qué no utilizan este análisis tan bien hecho para declarar las zonas de alto riesgo? Y respecto a la definición de interfaz, es verdad que en la directriz básica no le ponemos artículo, no decimos si es él o la, pero sí que es una definición consensuada, ya te digo, por todas las comunidades autónomas. Interfaz. Urbano-forestal. No, esperemos al artículo de David, pero ya te digo que consenso. Básicamente yo os adelanto ya. No, de todas maneras, Carmen. No, ahora sí que intervengo porque esto no, bueno, tiene, no tiene ninguna malicia. Yo, Carmen, oye, es que los andaluces dicen interfaz porque son andaluces. Así que. Perdona, Ricardo, natural de Cuenca. Tú eres de Cuenca, pero que quien ha dicho interfaz ha sido Eduardo Laque, que claro, es de allí. Así que hay que. Bueno. Por alusión, vamos a ver, el caso de Galicia da para 4 días de estos, de hablar, muy rápidamente. Después de la ola de fuegos de 2006, realicé a título privado un plan de prevención de un ayuntamiento de la provincia de Orense, del interior de Galicia, el ayuntamiento de Oirixo. Ese plan de prevención respondía a un decreto que se sacó en su día, el decreto 106/2005, y en ese decreto se marcaban unas distancias de seguridad de los núcleos de población. Cuando la administración no puede limpiar, le manda al ciudadano. Entonces, en ese decreto se decía que, creo recordar, que a 100 metros no podía haber arbolado y a 200, pues de ciertas especies. Bien, en ese ayuntamiento de Oirixo, que es un ayuntamiento cerca de la zona de Carballiño, que tiene 113 núcleos rurales desperdigados, un ayuntamiento bastante grande, pero esos 113 núcleos hay muchos con 2, 5, 10, 20 habitantes, no hay más. Bien, marcando una línea de perímetro alrededor del núcleo, descontando lo que se veía en ortofoto, que era labradío, y marcando los 100 metros y eso superponiéndolo a catastro, salían 17.000 parcelas afectadas, 17.000 parcelas catastrales de un ayuntamiento pequeño en cuanto a habitantes, grande en cuanto a superficie, 17.000 parcelas que habría que identificar a su propietario, mandarle una carta, decirle que tiene que limpiar su parcela, etc., etc. Esto se agrava con la situación de que mi pueblo es un pueblo emigrante. Y en la despoblación del interior, pues hay gente que no, parcelas con titularidad desconocida, muchísimas. Luego, aparte está, donde sí se puede gestionar bien un monte, es en lo que son los montes comunales, los baldíos que se dicen en otras zonas. Ahí sí que hay grandes extensiones donde es rentable y se puede trabajar sobre el monte. Luego, lo que es muy difícil, muy, muy inviable, es lo que es el ver la zona bonita de las casas y todo alrededor. Nos estamos olvidando del propietario. Y ese propietario que tiene una finca de 400 metros cuadrados, que no le produce nada, vas allí y le dices que tiene que gastar dinero y el tío se sube por las paredes, evidentemente. Entonces, la legislación está ahí, pero luego la realidad es muy complicada, es muy complicada. Eso es así allí. Sí que es cierto que, por ejemplo, después de la ola de incendios de 2006, que allí conocí a David, sí que hubo una cierta concienciación que se quedó ahí metida en la memoria colectiva
y muchas comunidades de montes pues empezaron a tomar muy en serio ya el tema de la prevención, y la propia administración pues dio más ayudas y se fue trabajando en eso. Pero claro, eso a nivel de gestión del minifundio, de la pequeña parcela, es muy complicado porque no hay ayudas para la pequeña parcela. La última orden de subvenciones de este año no contempla ayudas para parcelas de menos de 3 hectáreas, y allí 3 hectáreas es un mundo. En este sentido, también añadir una cosa que como Estado, como país, deberíamos obligarnos, que es tener las cuentas claras, es decir, cuánto gastamos en extinción, cuánto gastamos en prevención, y que la gente nos lo explique, es decir, en una tarde de incendio, cuánto dinero nos podemos gastar de los presupuestos públicos, y porque esto es lo que pasa, que muchas veces al propietario dice, hostia, yo con esto no, si me tengo que gastar más dinero, pero es que somos capaces en una tarde gastarnos muchísimo más, y nunca salen las cuentas claras de nada. Y en este sentido, España es un país muy rico económicamente en incendios, porque lo que se gasta el Estado, las comunidades, las diputaciones, los propietarios organizados, comunidades de vecinos, empresas, es decir, las cuentas seguro que saldrían, porque si salen ahora sin tener ningún control, al día que se tenga, pues. Y en este sentido, todos estos problemas quizás se podrían pagar con un gasto organizado de todo este dinero. Sí. A colación de lo que hemos estado hablando de las zonas de servidumbre, el cómo estamos en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos una ley del suelo, y esa ley del suelo dice que es el propietario del terreno el que es responsable de minimizar el riesgo de incendio, ese riesgo de incendio que puede afectar a la seguridad de las personas. Entonces nos encontramos con una situación bastante problemática, porque se da la paradoja de que una urbanización se ha edificado, ha generado un riesgo al entorno inmediato, el colindante a esa urbanización es terreno urbano, es terreno rústico, no ha podido edificar, y según dice la actual normativa, es quien tendría que hacer las actuaciones preventivas pertinentes para reducir el riesgo. Entonces es una situación muy difícil de manejar. Y luego, eso por una parte, y luego por otra parte, en los planes de ordenación parciales y generales de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, sí se pide informe a la Dirección General de Protección Ciudadana, pero solo y exclusivamente para nuevas urbanizaciones y para urbanizaciones que se quieren legalizar, con lo cual estamos hablando de unas situaciones que no son puntuales sino representativas. Entonces, únicamente para que se sepa. Sí, Luis Galeana, Universidad Autónoma. Yo quería comentar un poco varios asuntos que han salido. En primer lugar, ir hacia el propio origen del concepto. Es decir, estamos hablando de interfaz urbano-forestal para definir, en primer término, unos incendios que desde la masa vegetal alcanzan a zonas edificadas. Y estamos aplicando el mismo concepto a realidades absolutamente distintas. Desde una urbanización perfectamente delimitada con su comunidad de propietarios, su valla, sobre la cual se puede plantear perfectamente una banda perimetral, a un pequeño núcleo rural habitado por 15 o 20 personas envejecidas en las cuales el monte se está comiendo. O una zona ocupada por urbanización ilegal. Es decir, estamos hablando de un concepto que nace desde la realidad de los incendios y que aplicamos a una realidad espacial que es absolutamente variopinta. Evidentemente, con esto lo que quiero decir es que un primer asunto que debemos hacer, y aquí la responsabilidad está mucho en nuestro lado, en nuestro tejado, es la tipificación de estos espacios. No podemos estar hablando de interfaz urbano-forestal de esta manera tan genérica, porque estamos planteando cuestiones radicalmente distintas. Y solamente desde esta perspectiva se podrá avanzar hacia
una formalización jurídica de este espacio, si somos capaces de desentrañar un poco su diversidad interna. En segundo lugar, sobre lo que comentaba Ángela de las zonas de alto riesgo, efectivamente, la legislación urbanística, que en España pues es particularmente complicada, porque estamos hablando de 17 legislaciones distintas, pero en buena medida plantea que la incorporación de un riesgo a la planificación como elemento que puede llevar al establecimiento de estas servidumbres debe proceder de la legislación sectorial. Lo dice así, de manera genérica. ¿Qué es la legislación sectorial en este sentido? La que procede de protección civil, la que procede del ámbito forestal. Pero ya estamos viendo que la cartografía de riesgo que se hace desde aquí no tiene ningún valor para la finalidad urbanística que se está planteando. Ningún valor. Las zonas de alto riesgo, los perímetros de protección especial, no tienen nada que ver con la definición y delimitación de zonas de riesgo para el establecimiento de zonas residenciales. Y es esta la línea en la cual se debe trabajar. Es decir, no podemos escudarnos en que no existe esa cartografía cuando somos, en algunos casos, los que tenemos que producirla o tenemos la capacidad legal de producirla. En este sentido y en otros, bueno, yo quería también dar un poco la palabra a Oriol, pues si lo puedes ampliar un poco. Se está planteando, no están aquí hoy personas del Grupo Socialista en el Congreso, que con el cual hemos mantenido conversaciones, para iniciar trabajos de una comisión o una subcomisión parlamentaria que empiece a plantear esta serie de asuntos, porque bueno, son vías que evidentemente son largas, pero que yo creo que son inevitables. Yo creo que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que operativamente tenemos los mismos problemas con un pequeño núcleo que con una urbanización legal, que con una urbanización ilegal. Es decir, que operativamente el problema es el mismo. Quizá de ahí viene el no distinguir o clasificar, como tú dices, las distintas realidades, que desde el punto de vista preventivo sí que es necesario distinguirlas. O sea, es que los que estamos acostumbrados también al operativo, el mismo problemón, nos vamos a lo que al nivel, antes era uno, ahora me parece que lo habéis cambiado, que es cero, los incendios que en su posible evolución afecte a bienes y a personas, con lo cual ya entra en juego la protección civil y complica muchísimo la gestión de la extinción. Antes de mais, perdão o meu portinhol, mas queria dizer, falar um pouco de Portugal e da nossa situação, que é muito, muito similar a tudo o que foi dito hoje sobre as questões de Espanha. E, sobretudo, queria voltar um pouco, queria ter dois comentários. Primeiro sobre a importância de dar valor económico, quantificar economicamente os prejuízos e também quantificar o perigo e o risco. Em alguns trabalhos em Portugal concluímos que do perímetro afetado pelo incêndio apenas 3% das casas eram destruídas. Portanto, por vezes, nós temos alguma ideia que quando o incêndio cobre uma determinada área, que as casas ficam sempre destruídas e a comunicação social, por vezes, dá essa ideia, e não é verdade. A tipologia das casas e o tipo de... se são casas mais bem construídas, se são casas ilegais, faz uma diferença muito grande. Mas a outra questão que me parece mais fundamental e que para nós é muito evidente também é que há pelo menos duas tipologias, não físicas, mas duas tipologias sociais. Aquela em que a floresta encontrou a parte urbana e aquela em que foi o urbano ligar que se chegou à floresta. Eu diria que quase que talvez pudéssemos criar dois acrónimos, que era uma interface urbana ou florestal e uma interface florestal urbana,
quem chegou primeiro foi um e ou quem chegou primeiro foi outro. E do ponto e talvez esta diferença possa clarificar também de quem são as responsabilidades. Pode ter influência jurídica, saber quem é que tem a responsabilidade deste conflito, como quando quando há uma colisão entre dois coches, não é? Algum tem que assumir a responsabilidade. É o que vem da esquerda, ou o que vem da direita, é o que vai à frente. E, portanto, aqui creio que também há uma tipologia de criação de alguma responsabilidade que vem da parte urbana quando encontra a florestal, ou vem da florestal quando encontra o urbano. E do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das responsabilidades, do ponto de vista da economia, da fiscalidade, etc., todos os mecanismos poderiam estar um pouco associados a estas duas tipologias. E, portanto, julgo que esta é uma ideia muito interessante que poderá, de algum modo, decorrer daquilo que foi também aqui dito. E, por outro lado, há outro paradoxo, que é as equipas de defesa, de proteção civil e de ataque à floresta, e ataque ao fogo florestal. Em alguns casos, a Espanha tem muita diversidade de soluções, equipas que têm prevenção e extinção ao mesmo tempo, outras que são bombeiros florestais. Portugal não tem bombeiros florestais. Portugal tem bombeiros que se preocupam sobretudo com a proteção civil, com a proteção das casas, das pessoas, e o incêndio passa, como na Grécia e como em muitos outros casos. E, portanto, eu julgo que era importante criar também, com a diversidade de soluções que foram encontradas aqui em Espanha, os melhores exemplos para podermos também seguir em Portugal, porque nós só temos uma equipa de defesa, não temos uma equipa de ataque. Temos o Cristiano Ronaldo, mas não temos equipa de ataque para os incêndios florestais, só temos equipa de defesa. Eram estes os comentários que eu gostava de fazer. Son, ¿se me oye? Dos consideraciones desde el punto de vista del infiltrado, que es el papel que juego yo en este caso una vez más. Estamos en un entorno en el que todos los que estéis aquí sois profesionales del sector y sabéis, todo lo que se ha dicho lo conocíais, y lo único que ocurre es que se confirman las sospechas. Pero he de decir, como se ha confesado, que a efectos prácticos somos todos analfabetos funcionales. El hecho de que Eduardo diga que para él es un mundo de ciencia ficción lo que se refiere a la otra parte de su consejería ya es un dato significativo. Hay una realidad en este país. Según la legislación vigente, hay una norma que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Un dato para la reflexión: 833.000 páginas se publicaron en 2015, según los datos de la propia administración, entre el Boletín Oficial del Estado, de las comunidades autónomas y los boletines de los ayuntamientos. Yo necesitaría unas 400.000 vidas para leerme solo lo del año 2015. Si todo el mundo intenta legislar para solventar sus problemas, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. Yo me imagino que esas personas que eran propietarias y que hacían una gestión inadecuada de sus recursos, de su vivienda, porque no estaba debidamente ajustada a lo que debía ser la normativa teórica o lo razonable del plan de autoprotección, si ha montado una valla para delimitar su finca con los somieres que se ha encontrado por allí por la calle, no sé si le podemos pedir muchas cosas. Me imagino que todos ellos les gustaría vivir en Sotogrande. Es más, uno de los problemas de esta comunidad que compartimos, que se llama España,
los grandes problemas de este tiempo atrás ha sido el intento inadecuado de querer vivir todos en Soto Grande, que generó la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, etcétera, etcétera, etcétera. El intentar, igual estoy equivocado, jugar aprendiz a brujo con el boletín oficial de donde corresponda a nuestro entorno para intentar solventar un problema que no es solventable de esa manera, puede generar un problema mayor. La población en general, estoy hablando como ciudadano de a pie, somos, además de analfabetos funcionales, borregos funcionales. Hacemos lo que nos dicen y vamos dando bandazos en función de las que las circunstancias nos obligan. Si a mí me dicen que pasado mañana tengo que tener un plan preventivo, pues haré lo imposible para evitar la multa. Si pasado mañana resulta que lo quitan, dirás, me cachis en la mar, se está pagando durante tantos años el plan y no era necesario. Todos hemos sufrido en nuestras carnes, en otros entornos distintos, arbitrariedades de estas características. Y luego entra el concepto de la retroactividad y si puedo o no puedo pedir daños y perjuicios. Ahora, por ejemplo, otro entorno, el tema de las preferentes, de las cláusulas suelo, etcétera, etcétera. Como ciudadano, para la reflexión, no sé si la solución a los problemas es legislar. El problema, desde mi punto de vista, es que la solución puede pasar o debería pasar por una formación mínima en cada entorno en el que día a día cada ciudadano necesita desenvolverse y pasa por una ley de educación adecuada. Pero es que los políticos, y no quiero molestaros, pero según los datos de la propia administración pública, en lo que llamamos de democracia, el 70% de los políticos son funcionarios en excedencia. Alguno de vosotros os veo dentro de nada legislando. Así que os pido, por favor, os suplico de todo corazón que os acordéis de este momento y de este rato y legisléis con un poquito de coherencia en función de lo que demandabais hace un ratito. Deberíamos insistir en que viniese más gente aquí de otros ámbitos para que se permeabilizasen los políticos, otros técnicos, como decía Luis esta mañana, arquitectos, gente de urbanismo, todo tipo de personas que tienen algo que decir que puede ser positivo y entre todos intentar trabajar juntos y luego presionar todos juntos para que haya una definitiva ley de educación que entienda que 2 más 2 son siempre 4, ni 3,8 ni 4,7. Eso de que en política todo vale, deberíamos erradicarlo. En política tenemos o tendríamos que intentar buscar lo que es lo más adecuado para el bien común y no lo que interesa en un momento determinado a determinados colectivos reducidos que nos manipulan de mala manera. No sé si me he excedido, perdón. Gracias. Un comentario que viene a colación de lo que ha dicho nuestro compañero Pedro, y aunque sea o suponga una gota en el océano, sí quería comentaros lo que se va a empezar en este mes de abril en la Comunidad de Madrid a nivel formativo y contando con la Consejería de Educación. En concreto, se ha programado un módulo formativo de emergencias y este módulo va destinado a el profesorado de primaria y secundaria para todos los centros de la Comunidad de Madrid y va a entrar en vigor para el curso 2018. Es decir, los profesores se van a formar a partir de este mes de abril, son 30 horas lectivas, parte online y parte presenciales, y el objetivo precisamente es que, aunque sea la población de futuro, estamos hablando de chicos entre 10 años y 18 años, reciban una formación en emergencias, que sepan cuáles son las medidas preventivas básicas, tanto en el entorno urbano como en el entorno forestal, como en el entorno de interfaz urbano-forestal. Y bueno, pues es un comienzo, o sea, hay mucho por hacer, pero por lo menos creo que sí merece la pena hacer el comentario al hilo de tu observación. Y esto ya está programado y empieza este mes próximo. Y hay intención de llegar a la universidad y de llegar a la universidad a formar a los maestros, a los asistentes sociales, que al final son
parte de los profesionales que pueden formar de manera masiva a todos nuestros jóvenes y adultos que se encuentran en nuestro territorio. Ricardo, ¿me permites? Sí, un momentito de nada. Soy Vicente Mans de Guggenheim. Yo me he quedado un poco patitieso cuando Javier ha explicado lo de los casos de Córdoba y de Andalucía. Estas leyes, estas regulaciones que facilitan el deterioro de nuestras líneas de defensa por las razones que sean. Entonces, me ha dejado de verdad un poco impactado. Y se me ocurre, no sé, yo soy de una asociación española que es muy grande, de empresarios, todas estas cosas. Se me ocurre, digamos, que cuando suceden cosas de este tipo en nuestro sector, deberíamos de darlas a conocer, deberíamos de explicar lo incorrecto de estas medidas desde otras plataformas, no tú como técnico, porque estás como técnico y es difícil salir, pero sí que hay otras plataformas que pueden hacer público esto y explicarlo a la sociedad y aprovechar estas cosas negativas para hacerlas positivas para los que consideremos que esto es una incorrección total. Por tanto, no sé, este es un caso, pero seguramente los que estáis en el día a día tenéis muchos casos de estos. ¿No podríamos organizar una pequeña plataforma de recolección de acciones erróneas en este sentido para buscar alguna plataforma que lo explique a la sociedad? No sé, es una idea que dejo abierta, pero que creo que no puede quedar este caso tuyo ahí y que nos quedemos con la cara todos quietos sin hacer nada, ¿no? Me quedo un poco parado. No, no es mío el caso, es y estamos tomando naturalmente. Lo que pasa, ya sabes que los funcionarios funcionamos a golpe de informe, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí estamos con los informes. Con respecto a bueno, sí, tú, créeme que hacemos esfuerzos grandísimos de educación, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar, a mí me tiene agotado. Es lo que llamamos la prevención social. De hecho, en el Infoca provincialmente tenemos a un técnico exclusivamente para el tema de la prevención social. Y ayer mismo estuve toda la tarde hasta por la noche en una con propietarios de con presidentes de urbanizaciones en zonas de este tipo, y no es fácil hacerles ver tal. Bueno, aquí traigo, además esto se lo hemos sacado a Endesa. También tenemos convenios con ellos y tienen que presentar unos planes que les supervisamos para mantener las líneas, y además les hemos sacado pues material, ¿no? Entonces, esto he traído aquí, llevaba en la mochila casualmente tres tipos de trípticos en cuanto a prevención que no los entregamos, sino que vamos a explicarlo y los damos. Uno es prevención con cosechadoras, son los que llevaba aquí. Otro es de uso del fuego en labores agrícolas y forestales, y otro es de incendios forestales junto a zonas habitadas. O sea que sí que hacemos un esfuerzo de concienciación, pero la gente, lo comentaba antes por aquí, el verano son solo 4 meses y el resto está lloviendo y se está muy bien en la sierra, ¿no? Entonces esos parones, esa temporalidad a nosotros nos perjudica mucho, porque la continuidad pues se interrumpe, pues están cayendo 100 litros, ¿cómo les vas a hablar de que están en peligro y que no sé? Perdón, gustaba apenas de fazer uma pergunta, que se viu que as autoridades locais são importantes, os proprietários individuais são também importantes, mas o papel das associações florestais, das organizações florestais, qual é o papel que poderia ou que neste momento ocorre nas vossas situações? É um papel de mediador, ou qual seria um pouco a possibilidade do papel das associações florestais nestas zonas de interface? Depende de lo que entiendas por associação forestal, de proprietários forestales. Bueno, aquí creo que no hay ningún representante. Só para dar um pouco a ideia, em Portugal temos agora a criação de uma entidade que são as zonas de intervenção florestal, que são agrupamentos de proprietários que poderiam fazer alguma gestão coletiva. A propriedade
continua individual, mas a gestão coletiva. E possivelmente estas zonas de interface entre a parte urbana e a florestal poderiam ser zonas que poderiam ter esse tipo de características de gestão coletiva, mesmo que tenha propriedade individual. En esto hay el caso de Cataluña, que sí que hay los propietarios forestales están agrupados y además pues reciben dinero público para equipamiento, etcétera, etcétera. Pero es que es un programa que funciona bien, pero también socialmente ellos tienen dos tareas, la prevención y la extinción. Y te diría que quizá el 80% es extinción, que ya tenemos un grupo o un cuerpo de bomberos organizado para hacer esto, y el 20% es prevención. Incluso ellos mismos están pues muy preocupados por esto, ¿no? Y intentan a través de los grupos de voluntarios incentivar, pero cuando el responsable de este grupo levanta el teléfono para decir vamos a hacer prevención en esta zona o en este bosque, todo el mundo tiene cosas. Cuando dice hay un incendio en tal sitio, se le aparecen todos los voluntarios, ¿no? Y es un poco también esta conciencia social que no tenemos, es decir, pero si al final el día del fuego, el problema ya está lanzado. Cuando tú puedes solucionar el problema es antes. Ya no digo el eslogan de los fuegos se apagan en el invierno, porque bueno, hay muchas tipologías de fuegos, pero el día que para los ciudadanos que votan su peso sea del votar al político que pone dinero en la prevención y no tanto en la extinción, empezaremos a cambiar. El día que los periódicos hagan una portada, que una primera página o lo que sea, explicando una cuadrilla en el bosque trabajando, y que esto les haga vender más periódicos que el día que ponen una abuela con un pañuelo y tal, pues quizá cambiará algo, ¿no? Pero ahí están organizados, tienen recursos, además es gente que vive en el territorio, con lo cual tiene una capacidad enorme de gestionar las herramientas mecánicas y demás. Están financiados por el gobierno, pero no acaban de, ni incluso ellos mismos, de saber cómo agilizar la parte de la prevención frente a la parte de la extinción. Bueno, yo creo que ya podemos clausurar el coloquio, pero ¿no? ¿Quieres decir algo? Venga. Gracias. Como hemos empezado con un poquito de retraso y como la mesa es extraordinariamente interesante y ha costado reunirla, antes de levantarla para ya clausurar efectivamente el profesor Rego, que como coordinador del proyecto esta jornada, a mí me gustaría pediros un esfuerzo extra, el último ya, que por favor cada uno de vosotros, incluido Ricardo, dierais un mensaje clave, flash, rapidito, o sea, prácticamente una frase. ¿Cuál sería el mensaje que cada uno de vosotros os gustaría que quedara como titular en el periódico? Si tuviéramos la oportunidad, porque no para Oriol de mencionar este asunto, que me parece muy importante, si ahora vosotros tuvierais la oportunidad de que viene un periodista y que ¿qué titular sobre este asunto os gustaría? O sea, aquí muy breve, estoy cogiendo tiempo para que penséis. Titular muy brevito, el flash, sobre este asunto para comunicar bien. Y luego ya, pues os damos un aplauso, levantamos la mesa y hacemos la clausura. No lo sé, la verdad es que resumir todo esto es difícil, pero que el mundo rural, al final, es que todo lo que estamos hablando no es nada nuevo, digamos, es un problema que nos hemos creado la sociedad actual, y solo hay que mirar unos años para atrás para intentar solucionarlo. Ya, estupendo. Pues no sé, yo a lo mejor diría
que la clave en esto es concienciación de los ciudadanos, por un lado, del problema que tienen, de los políticos, de cuál es su poder, y del mundo de la investigación, de todo lo que puede presionar detrás. Concienciación de todos con el tema de la interfaz urbano-forestal. Muy bien, Pablo. No, yo el último. ¿El último? Me claro. ¿Ha dicho que usted también? No, pero yo el último. Vale, vale. Vale. Pues yo diría unificación de criterios y procedimientos y protocolos, formación y terminología unificada también para este tipo de incendios, equipamientos y mandos para minimizar los riesgos de estas situaciones de emergencia tan caóticas para el mundo rural y para, no tan el mundo rural, vamos, para las zonas también urbanizables y urbanitas que hemos hablado antes, en las que se desarrollan estos incendios. Lourdes. Todos somos corresponsables de proteger nuestros montes. Yo supongo que es en relación a la interfaz. Nuestros montes en la interfaz urbano-forestal. Interfaz. Bueno, yo creo que, además, ahora en serio, hablando, yo creo que hemos encontrado la palabra ya, que es autoprotección, pero hay que intentar. O sea, hay que explicar a la gente qué significa autoprotección, qué significa la partícula auto. Es decir, que ellos, que son los que se están beneficiando del medio, porque les gusta, porque han tenido la oportunidad y el dinero de estar allí, son los primeros interesados en protegerse, no a ellos, sino a sus familias y a sus bienes. Entonces, tiene que partir de ellos mismos. Es al hilo de la concienciación, pero una concienciación cierta. En realidad, la gente, cuando va a su casa en la sierra, viene a dejar los problemas que ha tenido diariamente. Y el problema que le genera la parcela, que se la solucione el Icona, como he dicho antes, ¿no? Y eso es lo que piensan en realidad. Tenemos que llegar a ellos. Nosotros estamos entrando, y es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Porque lo primero que te salen, porque claro, los primeros incumplidores siempre de las 800.000 páginas normativas, los primeros incumplidores de la normativa son los estamentos públicos. Eso es así, es decir, es verdad. Es decir, legislamos mucho y luego no somos capaces de, ni siquiera los que han legislado, de cumplir lo que han escrito. Entonces lo que te dicen es, joder, o sea, que yo tengo que limpiar mi parcela y mire usted, la carretera que es de la Diputación no limpia. Entonces, ¿usted qué me está diciendo a mí? Entonces es muy difícil convencerles de que ellos tienen que, joder, vaya titular. Pero, ¿titular cuál es? Que la Diputación no limpia. Esto es lo que sacaría el periodista. Bueno, pues yo, si me preguntáis que diga algo, yo diría en el titular, la universidad se está preocupando de este tema. Se preocupa el Congreso de los Diputados, se preocupa la Asamblea de la Comunidad, se preocupan los ministerios. Al profesor, no sin antes, eso sí,
que es a quien le corresponde clausurar el seminario, porque no deja de ser el seminario final del proyecto Medway para el Lab que el profesor Francisco Rego coordina, pero no quiero, antes de pasarle la palabra para que clausure, dejar de reiterar mi gratitud, y espero no olvidar a nadie, en primer lugar a las estudiantes de traducción e intérprete que esta tarde han hecho un sobreesfuerzo y estoy completamente segura que magnífico. Gracias. Gracias enormes al equipo de streaming de la Universidad Complutense. Unas gracias muy especiales, especialmente a Víctor. Es un atropello al que le hemos sometido. Prácticamente no ha podido, creo que quito prácticamente ni comer. Ha tenido que trasladarse de un sitio a otro. Y nos han resuelto problemas técnicos que han permitido que mucha gente pudiera estar siguiendo, probablemente nos están ahora también viendo, en directo estas jornadas y darle una mayor difusión. Mi gratitud es absoluta e infinita. Gracias, Víctor. Y gracias muy especiales al vicedecano, por supuesto a todo el equipo de Gana, pero al vicedecano de Nuevas Tecnologías de esta facultad, que ayer puso en marcha estas cabinas para que fuéramos no el colegio de Indias, sino los que hemos tenido el honor de estrenar unas instalaciones que han sido muy costosas para la Universidad Complutense, para facilitar la formación de los estudiantes. Gracias al vicedecano, porque prácticamente ha tenido que retorcer el brazo a otras jornadas que tenían esta sala reservada desde hacía meses, para que nosotros pudiéramos trasladarnos esta tarde. Gracias al vicedecano, al profesor Manuel Mata, profesor de las prácticas, a la profesora Leticia Madrid, profesora de traducción que ha estado aquí, especialmente desde la UNA, muchísimas gracias, por supuesto, a la secretaria de la facultad, Raquel Hidalgo. Muchísimas gracias al equipo de canal de esta facultad. Muchas gracias también, para no acudir a todos, muchas gracias también al equipo de canal de mi facultad, de Geografía y Historia. El decano, todos los vicedecanos se han volcado de una forma extraordinaria, los conserjes. Y, por supuesto, yo tengo que dar las gracias al... permítanme que lo diga de una forma que va a resultar muy prepotente, pero a mi equipo. Gracias porque son absolutamente fantásticos y estoy muy orgullosa. Todo el día han estado repitiendo todos la palabra Cristina, Cristina, Cristina. Bueno, Cristina no es absolutamente nadie sin todo el equipo que hay detrás. La profesora Teresa Palacios, el profesor Gonzalo Madrazo, que le ha dado el papel más difícil, le he dejado a cargo de los ordenadores. Catalina, Oscar, y no quiero dejarme absolutamente a nadie, tengo que nombrar también, aunque hayan participado como ponentes y estén en el, pero yo tengo que nombrar al profesor Luis Galeana y tengo que nombrar al profesor Eduardo Araque y por supuesto al profesor Francisco Rego. Decir es más que poder, por eso ya lo he dicho de antes, decir que ellos son mi equipo es no es verdad, somos un equipo todos, por tanto yo estoy muy orgullosa. Muchísimas gracias, así que y naturalmente a los ponentes. Ahí así que después de dar todas las gracias, las últimas palabras son del profesor Francisco Rego. Volto outra vez ao portinhol, ou português talvez, de espaço, para dizer que foi um gosto muito grande estar nesta sessão. Foi extremamente informativa, desde as experiências internacionais de manhã a esta discussão à tarde, muito, muito forte e muito interessante. Vivências e ideias, foi o final, extraordinário, deste projeto Medway Fire Lab, que é um projeto também com o seu cunho especial, esperemos que continue a dar frutos, depois também do projeto Fire Paradox, que foi aqui várias vezes falado, está prevista a continuação de uma colaboração no sistema POST, mas antes do mais, aquilo que me parece fundamental é dizer que os países mediterrâneos, e em particular
Portugal e Espanha, temos, de facto, problemas comuns completamente conhecidos. Este da interface urbana ou florestal, ou florestal urbana, é um dos problemas essenciais, que precisa, por um lado, uma abordagem teórica e comum, que foi também aqui trazida, de uma abordagem prática comum, da procura de soluções comuns, e julgo que foi extremamente rico toda a discussão, todas as apresentações que tivemos hoje. Não queria deixar também de acabar por dizer que esta colaboração com os outros parceiros do projeto e, em particular, com a equipa de Cristina Montiel, com Luís, com Eduardo Araque, também a presença do amigo Ricardo Luís, etc., e todos tantos outros que, alguns a quem tratei mal, como a minha cavalheira de manhã, que não deixei mais minutos do que poderia, mas julgo que vamos manter esta colaboração, porque o problema não fica resolvido, o problema fica equacionado, fica apresentado, e as equipas vão continuar a funcionar. Gostava também de dizer, em particular, desta ligação entre o meu Instituto Superior de Agronomia e a Universidade Complutense. Temos aqui dois exemplos de colaboração, Catarina e a Marta Rocha, que foram duas pessoas também aqui assim essenciais nesta ligação e que vão continuar a ficar associadas a esta ligação para o futuro. Muito obrigado a todos. Não era um grande discurso, era apenas um agradecimento a todos os que colaboraram nesta iniciativa, que quando aqui foi extraordinário.